buenas tardes, amigos, amigas de su programa Net Radio Online, de Net Deportes. Últimamente me ando confundiendo entre Net Radio y Net Deportes. A ver, estamos al aire, sí, perfecto. Unas disculpas, por favor, ya que estamos iniciando tarde, pues hemos aquí tenido que arreglar unos cuantos detallitos para poder empezar el programa de hoy. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente, como todos los domingos. Ya es una sana costumbre el estar aquí con ustedes. Esperamos que se encuentren muy bien, donde sea, donde quiera que se encuentren. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha alrededor del mundo. Javier Valdés, bienvenido al programa. Veo que está contento con la camiseta de Alemania. Así es, gracias por invitarme otra vez a su programa. Cuando quiera, domingo. Cuando quiera, esta es su casa. Este es muchas su casa, gracias, muchas gracias. Estoy contento porque ya tenemos más sol que lo de... estamos acostumbrados por estos lares. Así es. Y contento por la selección mexicana en el partido de ayer. Y por Alemania, que es un tren que nadie lo puede parar. Sí, definitivamente Alemania es hoy por hoy la potencia del fútbol que manda a nivel del mundo. Exacto. Así es. El día de ayer, pues, bueno, hablando un poquito diferente, ayer, 1 de julio, día de Canadá, 150 años de formación de la Confederación de Canadá. Así que un saludo a todos los canadienses y un saludo, pues, a nuestro país que nos ha dado el gusto de vivir aquí. Así es. Ernesto Carbo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Saludos aquí a los compañeros de la mesa y saludos Calgary, Edmonton, México, donde se encuentren. Contento y pues feliz porque ya es un nuevo mes y es domingo y a darle que hay deportes. Por supuesto que sí. Hace unos instantes posteamos entramos en vivo desde nuestra página de Facebook, por cierto, únase a nuestra página de facebook.com/netdeportes y desde ahí anunciamos el sorteo de tres gorras de la selección mexicana, tres cachuchas, como se dice también, uh-huh. O de qué otra manera se puede decir, tres cachuchas, gorras, visera, tres caps. Exacto, de la selección mexicana, así que lo único que tienen que respondernos es originales de la selección mexicana. Lo único que tienen que responder es: ayer hubo un partido entre México y Paraguay en la ciudad de Seattle y se marcaron 3 goles. Simplemente tienen que nombrarnos uno de los 3 goleadores que ayer anotaron. Así que, obviamente, la primera persona que nos llame y nos diga que quién fue uno de los goleadores, pues ya ese nombre ya no se debe repetir y por tanto quedará para la siguiente persona que se conecte con nosotros. Así que ya sabe, 3 gorras estamos sorteando para 3 personas diferentes el día de hoy en nuestro programa. Vamos a pasar ahora ya con nuestros compañeros que están en Alberta y vamos hacia Calgary o hacia Edmonton, que nos dijo Alejandro que anda por allá. Bueno, ya que lo mencioné, bienvenido Alejandro, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Cristian, saludo a la mesa allá en Vancouver, compañeros, también a Roger y también a Juan Manuel que se encuentra en México, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y bueno, también para saludar a toda la audiencia y también hacer mención de un fin de semana muy interesante, sobre todo para los que vivimos aquí en este lindo país de Canadá, 150 aniversario, un fin de semana con muchas festividades y sobre todo priorizando el ámbito y el ambiente familiar, que es lo más importante en este país. Y bueno, ya entrando en tema deportivo, se cierra un gran ciclo, un torneo muy interesante, donde habrá muchas cosas por discutir en el caso de lo que hizo la selección alemana, cómo fue creciendo en este torneo y para mucha gente, incluyéndome a mí también, no teníamos exactamente una idea clara de qué es lo que pudiera ser y cuáles serían las expectativas de esta selección con muchos jugadores jóvenes que ahora dieron una muy buena cátedra del fútbol a nivel internacional. Perfecto, Alejandro, muy bien, así es. Un nuevo ciclo se ha cerrado de fútbol. Bueno, yo creo que es más, se lo cierra dentro de un año en el Mundial. Oh, no. Bueno, así a lo mejor, pero Alemania no tiene de dónde agarrar, porque si agarras uno, dejas uno mejor todavía afuera, entonces está fuerte la competencia en el fútbol alemán. Así es, así es.
Bueno, ya vamos a hablar más de lo de la Copa, de la Copa Confederaciones que finalizó esta mañana y tarde. Vamos hacia Lethbridge, allá está nuestro amigo y compañero Roger Vinos. Adelante, Roger, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Cristian, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa allá en Vancouver. Tenemos casa llena, sin outs, porque estamos con un programa lleno de emociones y de felicidad. Por otra parte, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos esté escuchando en netradioonline.com, a la familia Linares que nos escucha en México y también a nuestros familiares que nos pueden escuchar tanto en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá o en México o en donde quiera que se encuentren. Correcto, Roger, correcto. Y bien, de una vez vamos a saludarle pues a Juan Manuel que se encuentra allá en México, exactamente en Hermosillo, a Juan Manuel Casas, nuestro especialista en lucha libre, quien estará pues con su segmento a partir de las 7 de la noche, ya en el segmento de luchas. Adelante, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, compañeros, un gustazo estar aquí con ustedes, iniciando un mes de julio, un caluroso mes de julio, como siempre es acá en el desierto sonorense, repartiendo un poco de calor para todo el mundo. Saludo también a la audiencia. Y tocaremos a las 7 de la tarde el desarrollo de varios eventos que han tenido lugar esta semana, eventos que se están iniciando precisamente en esta misma tarde, y comentaremos un poquito al respecto. Pero creo que lo que se lleva el análisis en estos momentos es el desempeño de las selecciones de fútbol representantes de México a nivel mundial. Y de eso estaremos platicando nosotros más adelante. Regreso el micrófono hasta Canadá y saludos a toda la audiencia. Gracias, saludos a ti también. Gracias, Juan Manuel, por estar nuevamente aquí con nosotros. Y bien, pues Alemania manda, ¿no? Alemania manda en el mundo del fútbol, campeón del mundo, la selección, digamos el equipo A, el equipo 1 de Alemania, campeón del mundo en el 2014. Luego el equipo B, el de hoy, campeón de la Copa Confederaciones del 2017 hoy día, al vencer a Chile 1-0. Y también el equipo C, ¿a qué me refiero? El equipo sub-21 de Alemania ganó el torneo europeo de la categoría allá en Europa, de la UEFA. Así que, bueno, Alemania manda, Alemania tiene con qué para seguir pues siendo el número uno a nivel mundial. ¿Qué les parece? Pues como veníamos platicando este Ernesto y yo antes de venir al programa, Alemania tiene con qué, estos jugadores que están en la Copa Confederaciones son jugadores jóvenes, estamos hablando de 22 años para arriba, y la verdad cualquiera de ellos podría ser titular en la Copa del Mundo, pero si tomamos en cuenta que todavía falta añadirle a este equipo un Boateng, un Müller, un Kroos, un Reus, digamos, pues imagínate qué selección puedes hacer. Alemania desde el 2006 que empezaron a hacer ese proyecto, si no me equivoco. Así es. Supieron hacer las cosas bien y ahorita son el mandamás de fútbol mundial. Y yo no veo quién les pueda hacer cara. De todo el resto del mundo no veo quién le pueda hacer cara, porque muchos decían que Chile podía hacerle cara y no pudieron los chilenos. ¿Por qué? Porque los alemanes dieron una cátedra de cómo defender. Sin duda, en ese partido, si bien es cierto, Chile lograba hilvanar muy buenas jugadas, se contaban bien Vidal, con Alexis Sánchez, con Aránguiz, con el mismo Medel, pero siempre había una pierna que se cruzaba, siempre había un cuerpo que se cruzaba. O sea, Alemania hoy en realidad puso una muralla en esa final frente a la selección chilena. Y bueno, el gol vino de un error de un jugador que le ha dado tanto a Chile como Marcelo Díaz. Exacto. Lastimosamente, pues bueno, nadie está exento de cometer errores. Exacto. Pues y eso derivó en un error que a la final costó el partido, costó el campeonato. Uh-huh. Una oportunidad que se me viene a la mente fue el que recibió el chileno Zagal frente a la portería, uh-huh, con un Mark Stegen prácticamente vencido, sí, y la mandó a las nubes. La voló. Cuando no aprovechas las oportunidades con equipos, uh-huh, como Alemania, en especial como Alemania, pues terminas perdiendo. Así. Ernesto.
Yo quisiera resaltar desde el cambio de Klinsmann con Joachim Löw, era una interrogativa para todos, porque Joachim Löw no tenía supuestamente el nombre que venía detrás del anterior entrenador, era el asistente. Segundo, también quisiera yo resaltar, está implementando una nueva alineación con Alemania. Alemania venía jugando con un 4-3-3, lo que está ahora haciendo Joachim Löw es con línea de 5, bueno, tres centrales con dos carrileros volantes, tres contenciones, podría volantes, y los tres de adelante. Pero, ¿qué me refiero yo? Jóvenes o no, es Alemania. A o B, es Alemania. Hay que resaltar y decir que Alemania, sus procesos son bien organizados. Organizados y realmente el pivote Goretzka... es un muy buen futbolista, hay que seguir a ese jugador. ¿Qué mediocampo va a formar con Toni Kroos, Goretzka y alguien más que le pongan? También hay que ver para Toni los Kroos, siguientes. Cierto, también falta. Es que nos faltan las estrellas de Alemania, que son lo que falta selección. Es realmente impresionante. Yo recuerdo que Joaquín Ló, antes de empezar este torneo, él decía, yo estoy contento de que haya este torneo porque me va a permitir descubrir nueva gente. Porque la mayoría de las figuras que me ayudaron a ganar el Mundial ya se están retirando. Y vaya, hoy, más allá de ganar hoy, han ganado futuro, han ganado talento. Ahí te das cuenta de cómo se hace cómo se hacen las cosas allá. Y se hacen bien. Sí. Y eso es lo que hay que copiar las cosas bien. Las cosas que se hacen bien. Exactamente. Y también como dicen por ahí, el fútbol es un deporte inventado por ingleses que siempre ganan los alemanes. Por algo se dice eso, por algo. Y si es que en Alemania no llega a ganar, por ejemplo, no siempre gana, ¿no? Por ejemplo, la Eurocopa anterior no la ganó, lo mismo la Eurocopa hace 4 años atrás tampoco la ganó, pero siempre está en las instancias finales. ¿A qué me refiero? Semifinales y finales, o sea, siempre está entre los 4 primeros, siempre está ahí. Si ustedes revisan, amigos oyentes, historia de mundiales, de Eurocopas, de torneos en que Alemania ha participado, siempre van a encontrar que está entre los 4. Una vez nomás recuerdo que en el año 94 en el Mundial de Estados Unidos fue que Bulgaria lo eliminó, pero era la Bulgaria de Stoico. Ah, sí. Pero de ahí en más siempre ha estado, o casi siempre ha estado, entre los 4 mejores. Alejandro, ¿qué te parece como el proyecto alemán? Nunca muy interesante. Gracias, Cristian. Muy interesante. Creo que todas las selecciones internacionales que aspiran a conseguir cosas importantes deben de seguir los pasos y qué es lo que está haciendo específicamente el fútbol alemán a nivel de selección y en fuerzas básicas, pero sobre todo qué es lo que hacen en su liga. El reflejo de lo que existe en la liga Alemania es el resultado que genera en sus selecciones, tanto menores como varoniles, porque le dan mucha prioridad a los jóvenes. Si realmente nos ponemos a buscar, la mayoría de los jugadores alemanes terminan jugando y tienen oportunidades de jugar dentro de la liga alemana. La mayoría de este plantel que ganó confederaciones con una edad promedio de alrededor de 23 años tienen al menos 100 partidos ya jugados con la liga local. Entonces, ¿qué te dice? Que la estructura de la liga alemana, una de sus principales objetivos es darle la oportunidad para que los jóvenes locales se fomenten y tengan esa experiencia para que en su momento, obviamente, si se les da la oportunidad y el talento lo muestra en la cancha, que tenga la oportunidad de emigrar a un fútbol más competitivo, en el caso de España, o que pudieran ir incluso a Inglaterra. Pero creo que el resultado de lo que está pasando en el fútbol alemán es en gran parte lo que está pasando en su liga local y cómo ellos han sabido utilizar estas condiciones para poderlas transferir al en este caso las selecciones nacionales, llámese sub-17, llámese sub-20, llámese en este caso, bueno, la famosa selección B que mucha gente así ya la tiene descrita, que tuvo una actuación, la verdad, fenomenal, vanguardista, muy atractiva, porque no solo se ganó de una manera dudosa, aquí se ganó con autoridad y con argumentos que merece un campeón digno como es en este caso Alemania, y sobre todo refrendándolo ahora con el campeonato sub-21 y bueno, la Copa del Mundo. Entonces
hay mucho, mucho tema para investigar por qué el fútbol alemán está funcionando y qué es lo que las otras federaciones, sobre todo de Europa o de América o de cualquier parte del mundo, puedan de alguna manera, obviamente de acuerdo a sus condiciones, a sus presupuestos y a su estructura local en términos de liga, puedan seguir este modelo ideal que ahorita está dando grandes resultados. Sin duda alguna. Estoy seguro que Roger tiene también su opinión. Adelante. Sí, definitivamente, Cristian, una selección de Alemania que no era la favorita para llegar y ganar la Copa Confederaciones, una Alemania un poco desconocida, con jugadores muy jóvenes, como lo habíamos ya mencionado. Creo que aquí la oportunidad la desperdició completamente, y no tanto de darle crédito a Alemania, pero sí las condiciones eran para que el equipo mexicano en ese partido contra Alemania lo pudiera ganar, no sé, por un gol, dos goles claramente, pero aquí fue todo lo contrario. En los primeros minutos se vio a una selección de México bastante, bastante preocupada por lo que estaban haciendo los alemanes. Llegó el primer gol en el minuto 5 más o menos, y en dos minutos ya estaba el 2-0. ¿Qué viene a la mente de los jugadores mexicanos en ese momento? Pues muchos de ellos pueden pensar el 7-0, ¿qué es lo que va a suceder? Es todavía muy temprano en el partido, estamos perdiendo, y lamentablemente para la selección de México no hizo el trabajo que se debió haber hecho en el primer tiempo. Me gustó mucho un segundo tiempo donde los jugadores mexicanos se entregaron por completo, y de no haber sido dos atajadas clarísimas en la segunda parte del portero alemán, México hubiera empatado el partido, hubiera ido a tiempo extra. Pero la selección de Alemania tuvo la mejor movilidad del balón, fueron muy peligrosos por arriba, como es costumbre los alemanes, y ya al final de cuentas el equipo de México con el 3-1, un golazo bastante, bastante bonito, tres cuartos de terreno de juego, nadie se esperaba un golazazo, puso el marcador 3-1, faltando 5 minutos, ahí es en donde México debió haber tratado de acercarse el 3-2 y el 3-3, pero no fue posible. Si le regala uno a Alemania un regalo de Navidad en el mes de junio, ellos lo van a aceptar. Bueno, Roger, yo veo que te fuiste un poco más atrás a hablar de lo que fue el partido entre México y Alemania. Pero bueno, al final, ¿qué te parece? O sea, Alemania es Alemania, Alemania pues siempre está ahí, arriba. Sí, definitivamente, como habíamos dicho también, ¿no? La selección de Alemania fue una selección que era incógnita. No se esperaba que llegara a ser la campeona. Yo esperaba un Portugal mucho mejor, pero con lo que sucedió, con las condiciones de obtener, de pelear por el tercer y cuarto lugar, pues se fue Cristiano Ronaldo, que de todas maneras ya nos dimos cuenta que dependiendo de Ronaldo o no de Ronaldo, el equipo de Portugal sacó un buen resultado. Pero lo que es Alemania, jugó una Copa Confederaciones con jóvenes, y creo que este es un proyecto muy importante para el futuro de la selección de Alemania, que quiere estar en el Mundial de Rusia 2018, que seguramente va a dar una gran pelea. Bueno, me parece que ya Alemania es de los clasificados ya al Mundial, ¿no? Sí, o está cerquita de conseguirlo. Portugal está en peligro de no pasar. Ya que hablamos de Mundial, ¿no? ¿Será que... Bueno, durante toda la historia de la Copa Confederaciones, uh-huh, equipo que queda campeón en esta Copa Confederaciones no gana la Copa del Mundo. Y se lo puedo ir comprobando año tras año. De hecho, Alemania, un dato por ahí, Alemania es el segundo equipo europeo que gana la Copa Confederaciones. Así después es, de Francia. Después de Francia. Así, exacto, que, ¿será que este detallito afecta a la selección alemana en algún rato? Bueno, afectarla no, pero de pronto ¿será que se aplica esto? Yo no veo que se vaya a aplicar. Yo estaba diciendo Ernesto. Yo pienso que Brasil es el único que puede hacerle frente hoy. ¿Qué te dije? Hoy por hoy. Es el único que yo veo que le puede echar cara, porque yo no veo una España. España no está fuerte. No. Ya no es el España. Italia, a lo mejor no se sabe. Holanda está del queque ahorita. Y Holanda está todavía peleando clasificarse. Exacto. No se sabe si va a entrar.
Así. Entonces, o es Brasil, que ya está en el mundial, ya está calificado. Yo no veo que a lo mejor una Argentina pueda jugarle a tú a una Alemania. No veo, no es posible, como está jugando ahorita Argentina, como está ahorita. También, al igual que Holanda, Argentina primero tiene que clasificarse, asegurar clasificarse. Veamos si con Sampaoli lo logran en los cuatro partidos que faltan. Deja que lo logren, que cambien la forma de juego. Y después ya veremos si puede Sampaoli consolidar un juego de conjunto de equipo en Argentina para pensar en una final del mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que ahorita, al momento, yo digo que lo pongo a la Alemania para ser campeón del mundo. Nuevamente. Nuevamente, ¿por qué? Porque el quinto título. Y lo veo que va a ser doblete, o sea, va a ganar todo, porque tiene una generación que no fue nada más una, siguen saliendo jugadores de primer nivel, o sea, como decía Alex, esos jugadores que estuvieron en la Copa Confederación, son 23 años, o sea, tienen rato para seguir, y que sigan saliendo jugadores así, ¿por qué? Porque la Bundesliga, no sé por qué no la califican como las mejores ligas del mundo, si mira todo lo que está sacando. Esto es todo producto de la Bundesliga. Exacto. Y al final si hay una de las cosas que yo he admirado en la Bundesliga es que no llena su liga de tanto extranjero como si lo hacen España, Inglaterra, Italia. Y la Bundesliga, mira, o sea, no está calificada, no creo que no es de las mejores. De las mejores, no está así ni es. está Inglaterra, está España, y ahí a lo mejor después yo diría que estuviera la Bundesliga, porque mira los resultados, la selección de un país te dice cómo está un país, y no solo el fútbol, sino socialmente y todo, ahí está. La selección de un país es el reflejo de cómo está el fútbol de su país, y fin del asunto. Roger. Yo creo que, contestando la pregunta de Cristian, ¿qué equipo, qué selección le puede jugar al tú por tú a la selección de Alemania? Hay que considerar Islandia, que es uno de los países que ha venido de menos a más, que hizo una excelente actuación en la Copa Europea de Naciones, que sigue todavía y que pudiera ser por primera vez en la historia de calificar al Mundial de Rusia 2018. Está, creo que, en el segundo lugar peleando por ahí. Después, más adelante en el verano, vamos a repasar las posiciones de todos los equipos del mundo para ver quiénes pasan, quiénes no pasan. Pero Islandia creo que sería, por el momento, uno de los primeros equipos que le puede ganar, le puede jugar al tú por tú a la selección. ¿Estás hablando en serio, Roger? ¿Cómo? ¿Estás hablando en serio? Islandia, sí. ¿Islandia? Islandia. Una selección que nunca en su vida ha llegado a una Copa del Mundo, que le vaya a ganar a Alemania, que ya lleva cuatro Copas del Mundo encima ganadas. ¿Sí? ¿No me lo creen? Bueno, hay que preguntarle al entrenador de Alemania. Respeto tu opinión, pero no la comparto. Eso es todo. No la puedo compartir. ¿Vamos a un comercial, director? Sí, vamos a un comercial y volvemos con más. Gracias. Estás escuchando Net Radio Online. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, El Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubái.
nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por Net Radio. Regresamos aquí a Net Deportes y la polémica se ha instalado en el programa, como pueden haber escuchado. Nuestro compañero Roger Greenalls afirma que Islandia, selección número 22 del mundo, es la que le puede hacer el tú por tú frente a Alemania. Yo no sé sinceramente si lo dijo de broma o si lo dijo en serio, pero eso afirmó hace unos instantes Roger Greenalls. Así que hoy, 2 de julio, 5 y 43, digamos, Roger Greenalls afirmó que Islandia le puede ganar a Alemania. O sea que Islandia, al igual que tiene otras posibilidades también, por ejemplo, Eslovaquia, que es número 21, Egipto, que es número 20, la misma Estados Unidos, que es número 23, también pueden tener opciones de ganarle a Alemania. México a lo mejor también puede ganar. De pronto, ¿no? Vamos a pasar mejor con Alejandro, a ver qué piensa de esta polémica instalada. Y más bien dicho, ¿quién crees tú, pero hablando en serio, que puede ser hacerle el tú por tú a Alemania en estos instantes? Por favor, pero no me digas Islandia. No, bueno, en el caso de Islandia sí reconozco que tuvo una gran actuación en la Eurocopa que no se nos esperaba. Pero no se pueden comparar el proyecto que está haciendo Alemania, respaldado por su liga y por los resultados que han tenido en selecciones menores últimamente, los últimos años, comparado con Islandia, con una cantidad de recursos muy distintos, con una liga local también muy distinta, con menos jugadores jugando en ligas importantes del mundo. Entonces creo que Islandia no sería el candidato a poner de tú a tú contra la famosa Alemania, que está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que me quedaría por el que es ahorita número uno en el, bueno, en el caso de la ranking de la FIFA, y me iría por un equipo sudamericano, en este caso Brasil. Creo que es un candidato que pudiera pelearle y que pudiera complicarle las cosas, pero dependiendo también del momento que se encuentre en Brasil, porque hay que recordarle a la gente que muchas veces hay selecciones muy competitivas con grandes jugadores, pero cuando se habla de una Copa del Mundo estamos hablando de un torneo que dura alrededor de un mes, donde las cosas pueden ser totalmente distintas y se rompen los récords, se rompen las estadísticas, se rompen las expectativas, porque muchas veces varios o algunos o la mayoría de sus jugadores no llegan al nivel adecuado, hay bajas de lesiones, cosas extracancha también que pudieran afectar. Entonces creo que por ahí sería la cosa. Brasil creo es el candidato que pudiera darle pelea a Alemania. Y bueno, todavía esto incrementa la situación entre estos dos partidos por la actuación que todo mundo sabemos, lo que se dio en la Copa del Mundo en la edición pasada en Brasil, el famoso, minerairazo, como le llamaría, ¿no? Exacto, entonces creo que en este caso no veo a una selección, en este caso de Europa, que pudiera ponérsele al tú por tú. Ya se mencionó, como se dice, Italia pudiera ser, está en un proceso de renovación, pero esa renovación no se da de la noche a la mañana. En este caso, la España también la está sucediendo. Y bueno, yo me iría por Brasil, que creo sería el candidato que pudiera darle pelea al tú por tú, pero eso no asegura que pudiera ganarle en una Copa del Mundo. Repito, la Copa del Mundo es un torneo corto, es un torneo muy intenso y que muchas cosas pueden pasar durante ese mes. Perfecto, Alejandro. Sí, Ernesto. Creo que nos estamos adelantando demasiado. Estamos en la Confederaciones y hay que analizar el partido de la Confederaciones. ¿Qué pasó con...? Estábamos en eso, pero ya sabe que Mr. Roger aquí metió pues la sal al... La sal al Chile o como sea. Alemania-Chile y México-Portugal. Tenemos que analizar qué pasó con Alemania-Chile. Lo presupuestado, en mi opinión, pensé que Chile podía venderla, o sea, fue 1-0, el resultado no fue tan abultado, pero creo yo que Chile con sus jugadores, no, yo no llamaría B Alemania, pero con los jugadores experimentados que viene trayendo Chile, no, o sea, vendió la derrota cara, pero era la oportunidad que Chile demostrar lo que
pues viene dejando con la Copa América. Pero también hay que resaltar que Chile tampoco ha jugado tan bien. Le ganó a Argentina la Copa América, pero no metió gol. Le ganó... Las dos Copas América le ha ganado con penales. En penales. Y con marcadores 0-0. Entonces también hay que ver eso. No es un equipo tan versátil. Juega con línea de 4 y te juega con dos posibles, no centrodelanteros, pero te juega con Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Y atrás Vidal lo deja como punta. Entonces creo que ahí, bueno, es en el punto de vista, creo que ahí Chile sí demeritó mi expectativa. Obviamente llegó a la final, que era lo presupuestado, pero también hay que decir que no mostró lo que debió, porque Alemania, voy de acuerdo, tiene un proceso, muy buenos futbolistas, pero no traía a los futbolistas consagrados, como se podría decir. Exactamente. Entonces era momento de Chile de demostrar, y también era momento de la selección mexicana de demostrar que no estamos aún, bueno, no estamos, no, yo no soy, yo no juego, que la selección mexicana no está al nivel que lo que nos quieren o queremos o pensábamos que podría suceder. No está la selección mexicana para competir con Alemania, no está para competir con Italia, con Brasil, no está. Tenemos una muy buena selección, pero a escalones bajo. Entonces, también hay que criticar, hay que decir las buenas cosas y hay que ver qué es lo que se está haciendo en la Liga Mexicana. Demasiado extranjero, demasiado extranjero. Y también hay que ver qué es lo que el técnico pretende y quiere hacer. Puso al Chicharito de la banda izquierda, a mi opinión, el Chicharito es un centro delantero. Entonces, no puedes poner a Lanís de lateral. Realmente, entiendo que el técnico quiera hacer, y bueno, cada quien es su forma de jugar, es su forma de ver el fútbol, y pues yo no soy quien para decirle, él tiene estudios, es un técnico, pero no puedes poner un defensa central de lateral izquierdo. No. Entonces, creo que es el momento de opinar de la Confederaciones y no irnos más allá del Mundial. Buen punto, Ernesto, y ya que ahora estamos hablando ya pues de la selección mexicana. Cuarto lugar, Copa Confederaciones, se esperaba mucho del equipo de Osorio. Aquí Javier se quiere reír. Se esperaba mucho de, en verdad, como dices, Ernesto, se esperaba de que aproveche la oportunidad que Alemania no traía su mejor equipo, que se sacuda por fin para tener un resultado importante en competición FIFA, y ahora pues se logró clasificar una semifinal, pero está a la final en el cuarto lugar, eso quiero decir. Javier. Como dijo Ernesto, pudo haber hecho más la selección, pudo tener mejor fútbol, porque hubo pasajes que digo que fueron muy buen fútbol de México, no me quejo, fueron... contra Portugal en el primer partido, después contra Rusia, también ahí hubo un tiempo que se jugó muy bien, el partido de la mañana también hubo un pasaje muy bueno de fútbol mexicano, pero el problema es que no es consistente, no maneja una línea, como ataca luego muy bien, como dejan que le entren por la casa, o sea, ¿y por qué? Todos sabemos que el señor Osorio no tiene contención de profesión, ahí pone a Héctor Herrera, que no es contención. No sé por qué no juega con contención, con un centro como se debe de. Entonces por eso le llegan tanto. Yo no soy nadie para decirle al señor Osorio qué hace y no hacer. Él está director técnico de la selección, yo estoy aquí enfrente de un micrófono. Hay niveles. Entonces lo único que le diría es que ya tuviera un cuadro base. Porque cuando pones a Lanís de lateral, que él no es lateral, él es el centro, lo exhibes al jugador, las carencias que tiene un jugador, que no juega en esa zona. Cuando metes al Chicharito en la banda, ¿qué te va a hacer el Chicharito en la banda? Nada, porque es un delantero que él tiene que estar en el área, él necesita balones para meterlos, es eso. No puedes dejar a Vela afuera, y todos lo vimos, y nadie va a dejar mentir, que Vela es el mejor jugador que la selección ahorita tiene. Recupera balones. Tiene esa virtud de parar el juego y ver dónde mandar el balón. Tiene remate. Tiene gol. Tiene todo, es el jugador más completo ahorita de la selección mexicana. Más completo que el Chicharito, me atrevo a decir. No tiene tantos goles como el Chicharito, pero es
inteligente y sabe hacer qué hacer con el balón. Después, Jonathan Dos Santos, aunque no juega en la posición en la que normalmente él se desarrolla en el Villarreal, mis respetos. ¿Por qué? Porque corre como loco. Deja todo en la cancha. Ochoa hoy tuvo una muy buena actuación, parando un penal. Luego lo exhiben mucho, y más cuando estuvo esta temporada en el Granada, porque fue el equipo más goleado y él quién sabe cuántos goles le metieron. Pero hoy jugó muy bien, como hace mucho tiempo yo no lo veía. Entonces lo único que le pido al señor Suárez es que ya se deje de tanta rotación, por no decir otra cosa. Y ya tengo un cuadro base. Porque si sigue así, vemos lo que vimos hoy en el partido. Y me refiero a que, de que el señor Osorio fue a agredir al árbitro asistente. Para variar, ¿no? No puedes hacer eso. Al Piojo Herrera lo echaron por menos. Me refiero, ¿por qué? Porque agredió a Martinoli. Martinoli es un comentarista. Él está agrediendo a un representante de fútbol y de la FIFA, que es un árbitro. Es una autoridad en la cancha. Exacto. ¿No? Así es. Entonces, si en esas formas nos vamos a regir, tendría que irse el señor Osorio. No porque no jugó bien México, no porque no quedó en tercer lugar, sino porque agredió a un árbitro. Y hay un precedente, como dices. Exacto. Y después contra Nueva Zelanda, hicimos la semana pasada, hizo lo mismo contra el director técnico de Nueva Zelanda, que él no hizo nada. Y le dijo groserías. Está el video, si sabes leer labios, sabes lo que le dijo. Y el señor no tenía nada que ver. No fue su culpa lo que pasó en el área. Entonces ahí el señor Osorio o está frustrado porque su forma de juego no le está saliendo. Puede ser una. Yo no soy nadie para decir que porque está frustrado que no está. Y dos, no puedes perder la cabeza como un directo técnico. Estás exhibiendo a México, en mi punto de vista. ¿Por qué? Porque él es el director técnico de un plantel de fútbol. Entonces, le estás dando ese ejemplo a unos jugadores. La verdad, a mí, a mi parecer, muy mal el señor Osorio en ese punto. En lo otro, yo siempre lo he dicho, que no gusta cómo juega. Ya es todo lo que tengo que decir. Correcto. A ver, Roger, adelante. Volvemos a lo mismo. El VAR. ¿Para qué sirve el VAR? El VAR sirve para tomar. Aquí yo entiendo la posición de Juan Carlos Osorio. No comparto el que haya ido a agredir al cuarto árbitro, pero si estás tratando de llegar en un partido importante, tal vez menos importante para Portugal, por ganar el tercer lugar de una Copa Confederaciones, que no te da nada más que prestigio y alegría, pero en este caso México lo tomó muy en serio y quería el tercer lugar, y que hay un penalti que no lo marca el árbitro y el VAR que no sirve para nada, porque eso es lo que voy a comentar después. Yo entiendo la frustración de él, lo comparto y lo apoyo, pero de eso a ir a agredir a un cuarto árbitro, eso no es correcto. Creo que la presión tanto laboral como la presión de medios de comunicación, que es mucho lo que influye en este caso, el profesor Osorio estalló completamente. Entonces, aquí lo que va a tener que hacer es la Federación Mexicana de Fútbol juntarse después de la Copa de Oro con él, analizar lo que pasó, lo que sucedió en la Copa Confederaciones, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, por qué lo de las rotaciones. Yo comparto lo que quiere el señor Osorio, pero yo no entiendo si Carlos Vela jugó excelente contra Estados Unidos, porque lo tuvimos en la transmisión, que anotó el gol del empate, que va a Confederaciones y no juega contra Rusia y dio un excelente partido, y no lo ponen contra Alemania, que porque era una situación que había dicho Osorio, una situación técnica de ellos y todo eso. ¿Cómo? Dijo que era porque estaba muy chaparrito Vela. Por Dios, mira, Butragueño ha jugado contra alemanes más grandes, hombre, por Dios. O sea, eso no hay excusa de que es. Ya no, tenían, pero, mira, ya tenían puesto, sí, mira, a mí me Hernández, son chaparros. Medel es chaparrito, le está compitiendo hoy a los alemanes, que le sacan dos, tres cabezas. Entonces, es una de las cosas que no entiendo, pero ok, adelante, Roger. No, a mí me han puesto a jugar también contra
contra el Tototes de la American APSL, American Professional Soccer League en los 90s. Y mira, y eso, o sea, no hay excusa de que si es chaparrito o no. Miren, Maradona le ganó a Peter Shilton en la mano de Dios. O sea, y le ganó, y en el segundo gol allá en México 86, el gol desde media cancha, le ganó a todos los altos. O sea, no hay excusa, ahí no hay excusa. Lo que creo que debió haber hecho el señor Osorio es preguntarle a Carlos Vela: Carlos, ¿estás en las condiciones adecuadas para rendirme 90 minutos contra Alemania, sí o no? Que diga sí, ok, perfecto, te pongo al menos en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque es un jugador indispensable en la selección nacional, más que Chicharito Hernández ahorita. Hernández hizo un gol, ok, pero de ahí en fuera no ha hecho mucho, no hizo mucho en confederaciones. Y tampoco se le puede exigir a los jugadores ni nada, ¿no? Porque hay que recordar también que el cansancio físico de una temporada muy larga en Alemania, en Europa, y todo eso influye aquí, ¿no? Pero de no meter a Carlos Vela contra la selección de Alemania, estando perdiendo el partido 2-0 hasta el 3-0, y pone a Rafael Márquez, qué bueno que lo puso, por cierto, pero creo que Rafael Márquez ya no está para la selección, le da mucha confianza a los jugadores, es un gran capitán, y además pues tiene esa característica de rabia, ¿no? Rafael Márquez, pero ya no está al tanto como otros jugadores que tienen piernas más frescas. Ese es mi comentario. Mi único dato es lo que quiero complementar. Yo siento que el señor Solano no tiene autocrítica. Nunca la ha tenido. Siempre en las conferencias de prensa véanla y siempre se quiere justificar de una u otra forma. Por ejemplo, a Carlos Vela le preguntaron por qué no lo metió. Su respuesta es porque está muy chaparrito y los delanteros le hubieran ganado. Okay. Excusa que no tiene base. Es una excusa, exacto, es lo que no tiene autocrítica el señor. No tiene excusa, no sí, tiene base. Bueno, por ejemplo, miren, si se acuerdan, un portugués, Rui Barros, era chaparrito y jugaba en la Juventus y de titular. Es la cosa. Adelante, Alejandro. Bueno, el tema de selección mexicana y específico lo que envuelve a Juan Carlos Osorio, la verdad, es un tema que hay mucho de qué hablar por las expectativas que se generan en torno a lo que se espera en cuestiones de resultados para la selección mexicana, porque a mí me gustaría hacer alusión a lo que se mencionó en el programa pasado, cómo en este caso la afición mexicana juega un papel muy importante, que es influida en mucha medida por los medios de comunicación, y cómo los medios de comunicación venden muchas veces controversia, inflan el globo de lo que realmente representa el fútbol mexicano, para luego, y como lo dije en ese pequeño video acerca de Carlos Monsiváis, cómo se encarecen las esperanzas para luego abaratarlas y de eso generar controversia, porque como digo, cada medio de comunicación tiene sus objetivos y sus maneras de cómo ver el fútbol, pero en este caso nosotros damos nuestro punto de vista y tratamos de ser lo más objetivos posible. Y en lo caso personal, creo que el problema no solo es de Juan Carlos Osorio, hay que ver también qué es lo que está detrás de Juan Carlos Osorio, qué herramientas tiene Juan Carlos Osorio para generar buenos resultados y una buena actuación, porque a la selección mexicana antes el problema era los resultados. Ahora no son tanto los resultados, sino es también la manera como se están ganando y qué decisiones se están tomando dentro de la cancha. Entonces, Juan Carlos Osorio tiene que darse cuenta, y seguramente ya está pasando, le está cayendo el 20, como decimos por allá en México, que tiene que no solo lidiar con un tema deportivo, un tema de la cancha, también tiene que saber cómo manejar su imagen y la presión que generan los medios de comunicación por las expectativas que se generan alrededor de esta selección, que volvemos a decir, la selección mexicana no es una potencia mundial, no es una selección que tenga argumentos sólidos y válidos como para ganar una Copa Confederaciones, como obviamente meterse a un cuarto o quinto partido al menos, o ya ni hablemos de semifinal o una semifinal en la Copa del Mundo. Pero le digo, o sea, lo que quiero decir es que la culpa no es en 100% de Osorio. Claro, tiene gran responsabilidad porque él es el técnico, él es el que escoge el plantel, él es el que decide el planteamiento táctico, el planteamiento técnico, y lo ejecuta con los jugadores en la cancha. Pero también está respaldado
y gran medida es lo que él puede generar acerca de los jugadores, tanto que se desempeñan en Europa como que se desempeñan en la liga local. Y si ya estoy tocando el tema de la liga local, pues hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Por las cuestiones de la incorporación desmedida de los extranjeros que no le dan la oportunidad a los jóvenes. Ese es un tema. El otro tema es el impacto que genera tener un torneo largo a tener un torneo corto, cuando en los torneos cortos sabemos perfectamente que cualquier equipo se puede llevar el campeonato. Torneo puede ser Chivas, otro torneo puede ser Pachuca, otro torneo puede ser Tigres. No hay una inconsistencia. Entonces, si no hay una constancia donde los clubes están generando campeonatos, en el caso de la Bundesliga, que ya vemos perfectamente qué pasa en Alemania, la Bundesliga es prácticamente una liga de un solo equipo, es decir, el Bayern Múnich. Entonces ahí hay una continuidad en lo que se está generando a nivel interno, a nivel local, en cuestiones de liga. Y otra cosa es también sus decisiones fuera de la cancha. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Él es el representante, en este caso, de la selección mexicana, y tiene que poner el ejemplo tanto para los jugadores y también para generar una imagen positiva y saber manejar la presión. Y creo que aquí es donde a Juan Carlos Osorio necesita serenarse, necesita tener esa paciencia, ser inteligente y replantear muchas cuestiones, ser más sensato desde la conformación de sus onces y también desde el primer paso, que quiere decir desde su comportamiento. El comportamiento del técnico es esencial, es fundamental, porque es el ejemplo del equipo. Entonces, si tú no le das un buen ejemplo al equipo, ¿cómo puedes esperar resultados positivos por parte de tus jugadores? Algo que rescataría de la selección mexicana, o bueno, de lo que envuelve la selección mexicana, es la entrega de los jugadores por ciertos lapsos de los partidos, porque al final de cuentas, los jugadores hacen lo que el técnico les dice. Para eso se trabaja en todos los entrenamientos, antes, después de los juegos, en las concentraciones, en los videos, en la convivencia. Entonces, al final de cuentas, el alumno, en este caso, son los jugadores, y el maestro es el técnico. Entonces, ellos siguen las indicaciones de ellos. Pero, al final de cuentas, creo que Osorio es un tipo muy estudioso, es muy inteligente, y seguramente en su momento ofrecerá disculpas públicamente por lo sucedido hoy ante el partido de Portugal por el cuarto, por el tercer lugar, en este caso, que se perdió. Pero lo que creo es que Osorio está también teniendo una tendencia acerca de qué es lo que ha pasado con técnicos anteriores. En este caso, no es el primer técnico que pierde sus cabales con la selección mexicana. En su momento lo hizo también Javier Aguirre. En su momento también lo hizo el mismo Chepo de la Torre, ya tenía toda la prensa encima, no se le podía ni siquiera entrevistar una pregunta, no, absolutamente no daba nada, muy cerrado, y obviamente el Piojo Herrera. Entonces, es una tendencia que se está generando dentro de los técnicos que dirigen a la selección mexicana por la presión generada por los medios y también lo que ejerce el público. O sea, 100 millones de mexicanos. Y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque la afición, al final de cuentas, es la que paga un boleto por asistir a un partido, es la que compra la mercancía de la selección mexicana, es la que está constantemente revisando a través de redes sociales o televisión o periódicos o lo que sea. Entonces también tiene derecho la afición de opinar, pero muchas veces esa opinión se genera de una manera muy negativa y que genera mucha presión, en este caso, para el técnico. Y creo que el técnico Juan Carlos Osorio tiene que saber cómo balancear esa situación entre cómo llevar la fiesta en paz por todos lados, sobre todo enfocándose en lo que le compete, que es dirigir a la selección mexicana. Pero repito, creo que Juan Carlos Osorio, muy malo lo que hizo hoy, pero tampoco hay que crucificarlo, porque el culpable no es solo él como técnico. Tenemos que ver qué es lo que está detrás de él y qué herramientas tiene él para trabajar, para poder dar un buen resultado en la cancha. Correcto, Alejandro, sí, muy buena tu opinión, y ya veremos, pues, ojalá, la verdad, que el técnico Osorio pues se disculpe ante la afición.
y también que se pronuncie, sería bueno escuchar pues un pronunciamiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿verdad? En los próximos días vamos a esperar algo así. Seguro que sí. Bueno, nos vamos a unos mensajes comerciales. Recuerde, este programa llega gracias a Aeroméxico, la aerolínea oficial del grupo Net Productions, nuestra casa aquí para Net Deportes. Volvemos dentro de unos instantes. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pecado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo, viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal, un jarrito gratis. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pay de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola. En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Escucha todos los sábados de Trovador a Trovador. En el lugar del ombligo de la luna. En punto de las 6 de la tarde, de Vancouver para el mundo. Net Radio, creada para ti. Escúchanos, somos Net Radio. Viviendo contigo, en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, la magia, Net Radio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Blanca Rodríguez. Y yo soy la doctora Hedy Chablé. Y juntos los invitamos al programa Healthy Life. Todos los sábados en punto de las 12 del día, hora pacífico. Transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Un programa donde encontrarán información relevante para mejorar su salud y calidad de vida. Solo aquí por Net Radio. Estás escuchando Net Radio, creada para ti. Estamos para ti, Net Radio. Hola Vancouver, acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio, la radio creada para ti. Creada para ti, netradioonline.com. ¿Qué dijiste? Bueno, ya estamos al aire, ¿verdad? Así es. Aquí estamos en Net Deportes, netradioonline.com. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Canadá, en Estados Unidos, en México y en cualquier rincón del mundo. Un saludo muy cordial desde la mesa en Alberta, Canadá, y nuestros compañeros en Vancouver. Adelante, Cristian.
Oh, lo agarraste acá distraído al pobre compañero Cristian. Fuera de lugar. Sí, exacto, fuera de lugar. Bueno, hablando de... bueno, Javier, hablando ahora de la selección de México, de... Salvar. El entrenador, ¿qué es lo que debe cambiar Osorio en la selección? Yo lo he dicho y lo he dicho todo el tiempo. Yo pienso que si esta... Primero vez, compórtese, ¿no? Una de las primeras cosas, ¿no? Pero debería de dejar de hacer tantas rotaciones. Está bien hacer rotaciones, como lo he dicho. Tres jugadores está bien. Pero ya hacerlo más como lo hizo contra Nueva Zelanda, que fueron ocho, ya es un cambio muy extremo. Sí. Pero esos ocho cambios que hizo de rotaciones fue a la desesperada, porque Nueva Zelanda ganaba 1-0 en el segundo tiempo. Ya cuando empató el equipo mexicano, como que se empezó a sentar un poco más. No, lo hizo para el arranque. O sea, el mismo cuadro que salió contra Portugal no fue el mismo que contra Nueva Zelanda, a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Y también una cosa, el señor Osorio tiene que jugar con un contención, un centro nato. ¿Por qué? Porque los que él pone, que para él es Herrera, que le tiene mucha confianza, es un jugadorazo, pero su posición no es esa. Su posición es dar balón, él da juego, él no es de los que te tiene en los 90 metros corriendo como un Gallo Vázquez. A lo mejor un Gallo Vázquez que sí te ayuda a controlar los ataques y no hace que los defensas vayan corriendo hacia su marco. Si un defensa te va construyendo hacia el mismo marco, no te sirve para nada, porque es más fácil ganarte las espaldas de esa forma que si un defensa va corriendo hacia atrás, no en contra. O sea, es una de las cosas que él tiene que entender. Y otra, yo diría que no está nada mal si que, por ejemplo, le gusta mucho hacer las rotaciones, pero hacerlas en posiciones que se puede, no en posiciones que ya que tienes que tener una columna vertebral. Sí. Ahí es donde yo me refiero. Está bien que puedes poner, no sé, a un Aquino en la derecha o en la izquierda y te puede funcionar. No es lo mismo que puedas poner en la defensa central a un lateral o un defensa central en la izquierda, porque lo exhibes que él no está acostumbrado a marcar en esa zona. O así, hay posiciones que están hechas para jugadores que están, o sea, en sus clubes son que no los mueven. No puedes hacer eso. O sea que, como quien dice, no tiene un cuadro base que sea fijo normalmente. Está cambiando jugadores constantemente. Eso ha sido parte de un resultado, de un logro de Juan Carlos Osorio, pero al mismo tiempo, si ya no te está dando resultado, tienes que cambiar. No sé qué opine Alejandro, por ejemplo. Sí, muy, muy, muy interesante este tema de por qué Juan Carlos Osorio le confía o está muy, muy seguro de su sistema de juego y su manera de trabajar y que le pueda dar resultados. Sí le ha dado resultados, pero ¿a qué zona? Estamos hablando de CONCACAF, de algunos amistosos que le han ayudado a tener ya un pie dentro del mundial. Eso hay que reconocerle, que otros técnicos no han hecho. O sea, no todo es bueno, pero tampoco todo es malo de Juan Carlos Osorio. Cada técnico tiene una manera muy característica de aportar algo que al final de cuentas, ya dependiendo de los jugadores y del técnico en turno, cuando un proceso se cierra y se abre otro, tome esas cuestiones positivas y las transforme a su manera para seguir trabajando en eso. Y eso es algo que lamentable pasa en el fútbol mexicano. En el fútbol mexicano, sobre todo la afición, los directivos y los mismos medios de comunicación esperan resultados inmediatos, que se ganen contra equipos importantes de la noche a la mañana. Pero a mí me gustaría irme un poco más atrás acerca de Juan Carlos Osorio, de dónde viene. Él viene de jugar en Colombia, de dirigir en Colombia, donde con Atlético Nacional, a pesar de haber ganado torneos importantes, pero él ya tenía su estilo de juego muy definido y lo vino a hacer también en Brasil y ahora lo está haciendo nuevamente acá con selección mexicana. Entonces la pregunta sería, ¿los que decidieron darle la oportunidad a Juan Carlos Osorio estar en la posición como técnico nacional, qué fue lo que a los técnicos, o en este caso a los federativos, los convenció de su manera de trabajo, de las rotaciones, de su sistema de juego, de poner jugadores en otras posiciones, en este caso en el equipo mexicano de jugar sin un contención natural? Esa es la manera como Osorio ya viene trabajando. Y ahora lo vemos de la otra cara de la moneda, porque no están dando resultados, porque creo yo que la selección mexicana, de acuerdo a sus jugadores, de acuerdo a su liga,
y a los, bueno, en este caso los mexicanos que juegan en Europa, y con lo que se han hecho en generaciones pasadas, en mundiales, confederaciones, copas oros, México está acostumbrado a jugar con un contención, sin importar qué técnico venga. Entonces, cuando viene un técnico como Juan Carlos Osorio, con ideas distintas, con una metodología distinta, y que se sale de las líneas que pudieran decirse, esto es lo principal y lo básico que se tiene que aplicar, ahí es donde las cosas no funcionan, y por eso muchas veces México se vio expuesto de manera vergonzosa en las cuestiones de defensivas. Pero repito, no todo es malo para Osorio, pero no todo es bueno. Pero repito, la pregunta aquí sería, ¿por qué los directores, los directivos del fútbol mexicano decidieron y confiaron en gran medida el proyecto de Juan Carlos Osorio? Y uno de esas personas que estuvieron en pro del proyecto de Juan Carlos Osorio fue Santiago Baños, que en este momento ya no está con la Federación Mexicana de Fútbol. Él está como ya director deportivo de la América. Entonces, ahorita Juan Carlos Osorio, bueno, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol no tiene un director deportivo. El único que está encima de Juan Carlos Osorio de manera directa es Guillermo Cantú, y el presidente, que es Decio de María. Entonces, ahí creo que está faltando también parte. En gran medida es responsabilidad de los federativos mexicanos de cómo apoyar al técnico y darle las herramientas necesarias y orientarlo, y en su momento también pedirle resultados y pedirle también información de saber cómo está trabajando y qué resultados está generando. Pero creo que también no todo, como digo, es responsabilidad al 100% de Juan Carlos Osorio. Yo pienso que a lo mejor a Juan Carlos Osorio le falta un poquito de más continuidad. Por ejemplo, en esta ocasión, en estos instantes vamos a ir con nuestros compañeros allá en Vancouver, pero lo que yo pienso es que, por ejemplo, en esta Copa Confederaciones, México no jugó nada más 3 partidos y adiós. O sea, todavía tuvieron 2 juegos más contra Alemania y contra Portugal, que no se dan muy seguido en el fútbol mexicano, y eso le favorece y le fortalece hasta cierto punto a la escuadra mexicana, le da cierto conocimiento y fortaleza para preparar lo que va a ser el próximo año. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección México? ¿No conocerá a fondo el fútbol mexicano? Porque eso de estar rotando jugadores y experimentando ha cambiado en hasta cierto punto Juan Carlos Osorio, en que ya no está apuntando tanto como se vio el año pasado en la Copa América Centenario. Pero creo que Juan Carlos Osorio necesita poner todo de su parte, porque aquí con, por ejemplo, México todavía no califica al Mundial directamente. Está a 2 puntos de lograr una victoria, es bastante suficiente. Lo peor que le puede pasar es que se descalabre el equipo completamente. Ernesto. Qué bueno que vea con unas ideas, porque necesitamos en el fútbol mexicano directores técnicos que traigan nuevas ideas. Yo creo lo que quiere implementar es, no sé, que viéndolo y analizando, un Guardiola como en el Barcelona, que quería utilizar a, no sé si recuerdan, a Vidal, era central, uh-huh, y lo puso de lateral izquierdo, o Yaya Touré era mediocampista y lo puso él de defensa central a veces, uh-huh, contención, uh-huh. O sea, trae ideas nuevas, qué bueno que venga con ideas nuevas, pero hay que ver qué ideas y qué, si esas ideas pueden funcionar para el fútbol mexicano. También en otra situación hay que ver qué se va a hacer ahora. También estamos con Osorio en el proceso, y qué queremos, volver a cambiar con director técnico, queremos otro director técnico. ¿Qué vamos ahora con Almeida, porque es el que está de moda, porque es el campeón del fútbol mexicano? También tenemos que ver eso, vamos a cambiar director técnico, bueno, vamos a cambiar la federación, o sea, tiene que ser un proceso, se va a volver a cortar el proceso de Osorio. Y vamos a traer al bombero, como se fue con Miguel Herrera, porque fue campeón con el América, ahora Almeida, porque es campeón con las Chivas. Entonces, hay que ver si se va a seguir con el técnico de la selección, que es Osorio, o otra vez a otro, cortar otro proceso, traer otro director técnico y comenzar de nuevo, y la misma de siempre. Entonces, qué bueno que traiga nuevas ideas, porque también es válido. Unas nuevas ideas es bueno. Son bienvenidos, sí. Y no es lo mismo de siempre. Pero también por el otro lado, que se va a cortar el proceso de él y va a haber un nuevo director técnico. Uh-huh. Entonces, creo que también hay que ver eso. El problema del fútbol mexicano, que creo yo que todos estamos de acuerdo, es que, por ejemplo, Javier Hernández, ¿en dónde está? Se fue a Europa.
Carlos Vela, ¿en dónde está? Layún, ¿dónde está? Héctor Herrera, ¿dónde está? El problema aquí es que creo que a la selección mexicana le hace falta más delanteros. ¿Por qué? Porque en el fútbol mexicano estamos llenándolos de puros extranjeros de Argentina, de Chile, de Colombia, etcétera, etcétera. Y los mexicanos no están teniendo la oportunidad de poder desarrollarse como goleadores en el fútbol mexicano. Eso es lo que está sucediendo, es la gran diferencia que está sucediendo, y esto no lo tomamos mucho en cuenta los amigos oyentes, ni tampoco nosotros, pero es una parte en la cual la selección de México ha estado flaqueando. Ahora tiene jugadores como, por ejemplo, Elías Hernández, que está haciendo muy bien el trabajo con el equipo de León. Es uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Ha anotado ya 2 penaltis, no los ha fallado, ha jugado excelente, se mueve bien por la banda derecha, manda centros peligrosos. Es una persona que tiene contundencia y que te ha dado realmente una gran calidad. Entonces, jugadores como él creo que son valiosos, pero él no es centro delantero, él está siempre por la banda. Lo que le falta a México es tener 2 jugadores, centros delanteros goleadores, y eso en el fútbol mexicano no está pasando, porque los directivos en la Federación Mexicana de Fútbol, que son los que dicen que son los mejores del mundo, lo sabe todos, están arruinándolo todo, porque a los mexicanos no les están dando la oportunidad de ser centros delanteros. Están todos de Centroamérica y de Sudamérica. Oye, Roger, pero si lo que yo te entendí es de que les están alejando, o sea, y que les mandan a Europa. Bueno, Chicharito se va a Europa porque supongo que es buen jugador. Pero ¿qué se pedía antes? Que se fueran a Europa. Exacto, ahora, no es que lo están alejando porque es malo y no merece jugar en México. Yo creo que entiendo yo el punto de Roger, lo está diciendo un poco raro, pero entiendo tu punto. Ok, si tenemos 2 delanteros ahorita, bueno, 3, que están en Europa. El Chicharo, Vela. Y Jiménez. Pero en el fútbol mexicano no hay tanto delantero mexicano. En la liga como exacto, tal. Exacto. En la liga MX, como tal. Exacto. ¿Por qué? Porque se están llenando delanteros extranjeros. Ese es su punto, Roy. Exactamente, ese es el punto. Ahí tienes toda la razón. Claro que ahí sí. Ahí tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque ya la regla que es 10-8, ¿no? Ya después va a ser más fácil. Y es algo que ya hemos hablado aquí, que es más fácil contratar a un extranjero que meter dinero en las fuerzas básicas. Es más fácil. Y eso todos lo sabemos. Bueno, tenemos aquí una llamada. Ah, ya terminó su llamada, que ya terminó su opinión. Ella la puede decir después. A ver, amigos. Vamos a interrumpir un poco el diálogo de hoy. Ya tenemos una llamada. A ver, ¿con quién tengo el gusto de conversar? Adelante. ¿Bueno? Sí, bueno, sí, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Hablo por lo de la pregunta que hicieron acerca de los goles de ayer. Así es. Su nombre, por favor. Mi nombre es Jenny Ortega. Jenny Ortega. ¿Sí? ¿Y nos escucha desde qué parte de Vancouver? Estoy en Burnaby. Ah, está en Burnaby, qué bien. Qué bien, de pronto vive cerca de mi casa, qué bueno. A lo mejor ya está vecinos, ¿verdad? Resultamos. Exacto. Así es. Muy bien, Jenny. A ver, usted está llamando pues para ganarse una de las gorras de la selección mexicana. A ver, dígame el nombre de uno de los jugadores que ayer marcó gol en el partido que se jugó en la ciudad de Seattle entre México y Paraguay. El primero fue en el minuto 19, Rodolfo Pizarro. Perfecto. Perfecto, se ha ganado la gorra, eso era todo lo que necesitamos saber, así que felicitaciones, Jenny. ¿Cómo no? Aquí la gente está contenta, felicitándola, y muy bien. Muy bien, mi Jenny. Hija sabe el nombre de la otra, del otro jugador. A ver, ponga al teléfono. A ver, póngala al teléfono. Permítame. Sí, siga nomás. ¿Lo escucharon? No, a ver, ¿cómo se llama su hija y cuántos años tiene? Se llama Isabela. Ok, Isabela. Y tiene 6 años. 6 años. ¿Isabela Ortega también? No, ella es Lara. Lara, okay. A ver, Isabela, dinos el nombre de otro jugador que ayer convirtió goles en el partido entre México y Paraguay. Ok. Se llama Hernández.
Correcto. Elías Hernández, así es. Isabela también se gana su gorra de la selección mexicana. Así que ya tenemos dos ganadoras. Qué dos gusto. Dos gorras que se van. Dos gorras que se van. Así que queda solo una. Así que solo llámenos para la última gorra a toda la gente que nos está escuchando aquí en Vancouver. Y perfecto. A ver, ¿cómo dice? Parecía que no se hablaba. 26. Al minuto, sí, está correcto, sí. Pero bueno, ya se las ganó, así que bueno, muchas gracias. No cuelgue, debe tomarle sus datos. Aquí lo pasamos con el jefe. Así el jefe es. Sus datos para darle su gorra y felicidades. Felicidades y gracias pues a Jenny Ortega y a su hija Isabela Lara, que ya se ganaron las gorras que teníamos hoy para sortear, así exacto, que así nomás de sencillo, así, facilito, así hacemos las cosas aquí en NET Deportes, tranquilas, simplemente fáciles, sí, para exacto, nuestra gente, para que sean ganadoras, así que queda una gorrita gracias, más, solo tiene que llamarnos o escribirnos a los mensajes, y sí, de esa manera, escribirnos un mensaje pues a las sí, redes sociales, quiero decir, como le acaban de hacer, llamarnos, o exactamente, mejor sí, sería muy bueno para que nos llame y de esa manera pues salga aquí al exacto, aire al 778-772-0701, nuevamente 778-772-0701, el teléfono del estudio de NET Radio aquí en la localidad de Coquitlán, para que se gane la gorra de la selección mexicana. Solo tienen que llamar y decirnos ¿quién marcó el gol de Paraguay el día de ayer? Eso okay, es todo. Bueno, nada más quería terminar mi dato. Sigue terminando. Lo dato, que estamos platicando un poquito del señor Osorio. Volvemos al tema. Yo opinaría una cosa que no estaría nada mal y ya se había tomado antes por otros directores técnicos. No estaría nada mal, como dice este Ernesto, está bien que tenga nuevas ideas el señor. Perfecto. Nuevas ideas siempre son bienvenidas. Siempre. La ejecución a lo mejor luego no es la mejor, porque a lo mejor no conoce tanto el fútbol mexicano como otros directores mexicanos lo conocen. No soy patriota diciendo que nada, es un equipo, un director técnico mexicano es mejor que uno que a lo mejor no es. No. Pero no estaría mal que contrataran un director técnico mexicano para que le ayudara. Como asistente de campo. Exacto. ¿Verdad? Claro. Es mi opinión. No es mala idea. Porque un director técnico mexicano conoce mejor el fútbol que el fútbol mexicano en sí. Entonces, entre los dos pueden hacer mejores bases y el mexicano le puede ayudar a él a ver los futbolistas. Como por ejemplo, estábamos haciendo ahorita en el comercial que se nos fue del Santos, ¿cómo se llama? Villafaña es un jugador mexicano que ahorita ya está seleccionado con la de Estados Unidos. También el portero del el Dallas, exacto, Jesse González, ya uh-huh, también eligió a Estados Unidos. Entonces, ahí, o sea, se nos van posibles jugadores, por a lo mejor porque luego el director o los cualquier escala de fútbol mexicano no se da cuenta que se pueden llamar y son posibles candidatos a llenar un lugar que a lo mejor en la selección mexicana nos hace falta, un lateral izquierdo, que no hay. Entonces, ahí a lo mejor una ayuda para Osorio no estaría nada mal. Y necesita voltear a la MLS porque el Cubo Torres anda muy bien, en muy buena exacto, forma. 12 goles en la MLS. Sí, necesitamos delanteros. Ahí está, el Cubo Torres es uno de ellos. Sí, el Cubo es muy bueno. Lo que pasa es que aquí lo tienen que foguear. O sea, podemos mencionar el Cubo Torres que ha sido un milagro, etcétera, etcétera. Yo recuerdo el caso de Dominic Movilio, ex compañero mío con el equipo de Vancouver, que murió hace unos años. Él era el goleador del equipo de Vancouver Whitecaps, Vancouver 86ers, en una de las temporadas en la década de los 90s, y el entrenador de la selección de Canadá era Bob Lenarduzzi, y nunca lo puso, hasta que los medios de comunicación lo presionaron y tuvieron que poner a Dominic Movilio un partido contra El Salvador, que no anotó goles la selección de Canadá para uno de los mundiales, creo que era para 1998, y se hablaba mucho del jugador,
y ya después no hizo nada. Pero aquí creo que hay que mandarlo a entrenar más con la selección, a que aproveche, por ejemplo, estar en Copa, bueno, en esta ocasión está con su equipo, ¿no? Pero si hubiera podido tener la oportunidad de darle la oportunidad de estar en Copa de Oro, etcétera, etcétera, y no ha salido así la situación. Entonces, ¿cómo quieren también que él se pueda adaptar a un sistema con otros con los mismos compañeros si no lo ponen a entrenar? Ese es el punto de vista. Muy bien, creo que se ha dicho bastante, bastante, pues, de el tema y de la selección mexicana. El tema muy desgastado. Sí, sí, y todavía falta, porque ayer estuvimos en el en Seattle, en el Estadio Centro de Linfield, estuvimos observando, pues, el partido entre la selección, la segunda selección de México, más bien dicho, el plantel que va a jugar la Copa Oro ante la selección paraguaya, en un partido amistoso que estuvo bastante, pues, bastante intenso, yo diría bastante entretenido, y pues desde aquí le mandamos un saludo muy cordial a toda la gente de México que estuvo allá presente en el estadio, a quienes tuvimos la oportunidad de entrevistar, y por supuesto un saludo cordial a Irene Gutiérrez y a Paola García, principales de la organización, me refiero a Sun Communications y a MLS Soccer. Ellas pues nos facilitaron todas las facilitaron nuestro trabajo, hicieron nuestra vida más fácil ayer, el día de ayer, ahí en el Estadio Centro de Linfield. Así que un saludo para ustedes y muchas, muchas gracias. Estamos aquí a las órdenes. Este programa, esta radioestación es su casa, está a las órdenes para cuando deseen, pues, para lo que eventos deportivos deseen que los cubramos, pues por supuesto, ahí estaremos, ahí estaremos. Y ya que estamos topando el tema este, pasamos ahora, pues, el día de ayer jugaron México y Paraguay, resultado 2-1. México, ¿cómo se paró en la cancha, Ernesto? Jugó con una línea de 4, el técnico no quiso emular y quiso 4-3-3-2 con Alan Pulido, que fue sorpresa porque venía lastimado y jugó de centro delantero. A mi parecer, Pizarro es... Almeida lo pone como volante por derecha, a veces mediocampista retrasado. Ayer estuvo de volante por izquierda, recortaba y pegaba. Atrás Orbelín. Me gustó el Chaca Rodríguez por lateral izquierdo, por lateral derecho, perdón. Me gustó. Jair Pereira, bueno, ya los conocemos, muy muy buen central. Orbelín Pineda, que es muy buen mediocampista. No sé si a su corta edad pueda dar el estirón para, como ya está como tal en la selección, ahorita es la selección, no hay A o B, es la selección mexicana. Es que hay material en el fútbol mexicano, hay futbolistas, pero también hay que saber a qué nivel está la selección mexicana, si está para nivel, para competir, ¿qué es lo que hay? Está México, compite en la CONCACAF, que es de donde es. Ya para que lo que queremos, que lo que se sueña, competir con Alemania, Brasil, Argentina, todavía no está en ese escalón. Entonces, ¿pero qué es lo que se compite? Se puede competir con Paraguay, claro. Tal vez Paraguay no presentó sus futbolistas, que podrían decirse titulares también, porque presentó una base del fútbol paraguayo. Gracias. Del fútbol paraguayo, pero pues... ¿Qué son los equipos que se puede competir? Se le puede competir a Ecuador, se le puede competir a Paraguay, se le puede competir obviamente a Costa Rica, pues a Estados Unidos. No, en este momento no se le puede competir a Alemania. ¿Qué es lo que se supondría que debiese ya dar a México el estirón? Porque pedíamos antes futbolistas en Europa, ya tenemos futbolistas en Europa. Pedíamos antes que se abriera la cantera, pues hay equipos como las Chivas que abren cantera, que compran jugadores mexicanos, obviamente, pero ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es lo que necesita el fútbol mexicano? Pues que ya no haya tantos extranjeros, que se les dio la oportunidad, pero también hay que voltear a la MLS, que también hay muchos hijos de mexicanos que están ahí. Entonces, me pareció un juego de exhibición, pues es lo que es, de exhibición, para ver lo que traen estos futbolistas, que se van a encarar, lo que tienen que encarar. Ya dejamos atrás la Confederaciones, cerramos ese ciclo y comenzamos ahora con lo que es la Copa Oro. ¿Qué viene en la Copa de Oro? Bueno, pues la fase de clasificación, bueno, clasificación grupo, y después, que es este torneo, sí es obligación del fútbol mexicano ganarlo. La Confederaciones no es una obligación. Se tiene que pensado que obviamente, bueno,
se puede ganar como se ganó con Brasil, diferentes circunstancias, diferentes momentos, pero la Copa de Oro se tiene que ganar. Entonces hay que enfocarnos ahora en la Copa de Oro, que se va a presentar. Entonces ayer con Elías Hernández y Pizarro como volantes y Alan Pulido, me gustó el funcionamiento, se paró bien México, encaró el partido, también obviamente jugó con Paraguay, que presentó obviamente, como Rigo, y sigo reiterando, futbolistas de la Liga Paraguaya. Así es, como opino, tuvo un buen funcionamiento, me gustó mucho Alan Pulido, lástima que salió lesionado, parece que va a estar 2 o 3 meses fuera, es una fractura, esperemos que esté bien. Elías Hernández, uno de los que más me gustó a mí, desborda muy bien, hace su trabajo muy bien. El Chaca también me gustó mucho cómo se desempeñó. Y como dices, la Copa Oro se tiene que ganar porque se tiene que ganar. Me gustó mucho la selección, se paró muy bien. Contra un Paraguay, como dices, que es prácticamente jugadores locales. Y Pizarro, yo me gustaría verlo más como lo pone Meida. O en la lateral derecha o en el centro. Porque yo siento que ayer jugó muy bien por la izquierda, pero por la derecha es más natural él. Aunque tuvo muy buen partido. En Pachuca arrancó de lateral derecho, no sé ¿sí? si recuerdan. Uh-huh. Arrancó de lateral derecho y ahora ya juega de mediocampista, volante, es jugador mixto, pero uh-huh. pues habría que ver dónde. Es que yo creo que lo que intentó hacer es que entrara en diagonal para que le pegara con su pierna natural. Uh-huh. Muchas veces hacen eso. Pero yo siento que a lo mejor Pizarro está más cómodo en su en el área que él se desempeña. Que el golpe así. Exacto. Ante 37.011 asistentes en el Central Infield, estas dos selecciones jugaron y México ganó por 2-1. Si digo el nombre del goleador paraguayo, voy a dañar el sorteo de la gorra, sí. Pero como ya dijimos de los mexicanos, a los 18 marcó Rodolfo Pizarro el primer gol y a los 25 Elías Hernández el segundo. Bajo el arbitraje de los referees norteamericanos, estadounidenses me quiero decir, Ted Ankel fue el juez principal, y mientras que los asistentes 1 y 2 fueron Apolinar Mariscal y Eduardo Mariscal, hermanos, ¿eh? Uh-huh. Y Baldomero Toledo fue el cuarto árbitro. A la conferencia de prensa compareció el profesor Luis Pompilio Páez, asistente técnico del profesor Juan Carlos Osorio, y vamos, estas fueron entre declaraciones que dio en la rueda de prensa. Preguntarle cuál es el reporte que tiene de Alan Pulido. Nos habían dicho que tenía una fractura en el brazo derecho, si se puede confirmar esto, y si tienen pensada ya la opción de sustitución de Alan Pulido para Copa Oro en dado caso de que sea una fractura y por el tema de recuperación. Bueno, gracias y buenas noches. Desafortunadamente, bueno, estamos pendientes de la situación de Pulido. Como lo expresé ayer en la rueda de prensa, Alan estaba presupuestado a jugar 45 minutos. En vista de que vimos el cuerpo técnico que no había sido un partido, digamos, donde se había corrido tanto, digamos, de intensidad, que nosotros sí colocamos la intensidad de jugar en asociación, y Alan fue muy importante en ese primer tiempo. Donde México demostró ser superior en esa asociación, en el control del partido, a través de la circulación de la pelota, a través de muy buenas triangulaciones que hubo, sobre todo en el sector izquierdo, por la posibilidad que nos daban los jugadores de Chivas, venir jugando de extremo izquierdo falso, digamos, que se metía a veces extendida y se jugaba hacia adentro. Eso nos dio muy buen resultado porque tomaba la pelota a espalda de los dos volantes de primera línea de ellos, y con ese tridente que ahora lo tiene la selección de Pulido, aguantando la pelota arriba, girándose sobre sus controles, porque es un jugador que es dúctil en ese sentido, que tiene esa agilidad y la combinación. Encontramos también hacia también año entre tiempo, y él me dijo que le diera 15 minutos más, que se sentía muy cómodo, que estaba prácticamente gozándose, por decir así, el partido, que tenía esta alegría dentro del juego y la forma como estaba compitiendo el equipo,
y bueno, lo presupuestamos por otros 15 minutos y ya ahí, digamos, sucedió lo que sucedió. Una jugada lleva una disputa por arriba, le cae el jugador, digamos, de una forma en cierta manera temeraria. Bueno, es un choque, una pelota arriba, sucede en el fútbol, no estás puesto como jugador a cualquier lesión y cayó, digamos, en la caída, en el brazo, y al parecer todo esto confirmado simplemente por lo que se informa que prácticamente en un 70% por el examen inicial, por las muestras que tienen los médicos, que pueden tener una fractura de hombro. Esperemos que si eso se confirma, pues lógicamente pues ya está, lo sentimos por el jugador, lo sentimos por la selección, lo sentimos inmensamente porque es un jugador muy importante entre los planes que tiene la selección. Cuando se confirme, digamos, ojalá Dios quiera, por todos, que no sea así, pues, y si es así, que perdemos a Alan, pues dentro de la reglamentación, 24 horas antes del primer partido se puede sustituir por un jugador. Por un jugador que esté entre los 40 inscritos, y entre los 40 inscritos tenemos a Oribe Peralta, que es un 9, y a Eric Torres, que el Diamo, que hoy hizo gol, que lo tenemos también presente. Entonces ya miraremos ahora que llegue el profesor Osorio con todo el cuerpo técnico, tomemos la decisión de cuál es el jugador en el caso tal de que no pueda pulir. Gracias. Hasta ahí, pues, una de las preguntas que ayer fue consultado el profesor Pompilio Páez, afirmó también que prácticamente que el equipo que mostró ayer es el equipo base para la Copa Oro, y bueno, esperando el resultado de Alan Pulido, pues van a ver si lo reemplazan con Oribe Peralta, que tiene buenas posibilidades de ser el jugador que dispute la Copa Oro en vez de este jugador. Vamos a irnos a unos comerciales y ya volvemos también con más de NET Deportes, también con las declaraciones de Cristian Riveros, jugador paraguayo, que ayer, por cierto, cumplió su partido número 100 con la camiseta de la selección albirroja, la selección guaraní. Volvemos dentro de unos instantes por Aeroméxico. Estás escuchando NET Radio Online. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eternal. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eternal. Despegamos a la conquista del universo. NET Radio, creada para ti. Estamos para ti. NET Radio. NET Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, El Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por NET Radio. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970.
604-317-4970. Monet. Regresamos a Net Deportes, netradioonline.com. Son las 6:49 de la tarde en Vancouver, Canadá. Y antes de pasar con otros temas de actualidad, tenemos resultados en el béisbol de Grandes Ligas para cambiar un poquito la táctica de lo que estamos hablando, siempre de fútbol, pues no, de fútbol no solamente hablamos. En el béisbol de Grandes Ligas, varios encuentros el día de hoy, ya terminó el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, allá en San Diego. Ayer se jugó el partido entre México y Paraguay en Seattle. Todo en el Pacífico está pasando últimamente, pues los Padres derrotaron a los Dodgers por marcador de 5-3. En la sexta entrada, en ese momento es en juego de progreso, los Cardenales de San Luis están perdiendo con los Nacionales de Washington por marcador de 5-0 para Washington. Los Medias Rojas de Boston ganaron 15-1 a los Azulejos de Toronto. Los Cachorros de Chicago, los actuales campeones en el béisbol de Grandes Ligas, le están ganando 6-2 en la novena entrada a los Rojos de Cincinnati. Los Indios de Cleveland ganaron 11-8 a los Tigres de Detroit. Los Mets de Nueva York cayeron de locales contra Filadelfia 7-1. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Piratas de Pittsburgh 5-3. El equipo de los Orioles de Baltimore derrotó 7-1 a Tampa Bay. Los Marlins de la Florida ganaron 10-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Los Astros de Houston lo hicieron a los Yankees de Nueva York por 8-1. Los Rangers de Texas perdieron en 10 entradas contra los Medias Blancas de Chicago por marcador de 6-5. Los Reales de Kansas City ganaron 6-2 a Minnesota. Los Marineros de Seattle derrotaron 5-3 a Anaheim o los Angels de Los Ángeles. Los Bravos de Atlanta 4-3 a los Atléticos de Oakland. Y el día de hoy acaba de terminar el partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona. Arizona ganó por marcador de 4-3. En lo que se habla de la Liga Nacional en los standings, los Dodgers de Los Ángeles está en estos momentos en primer lugar de su división, al igual que Washington y Milwaukee. Y en el Wild Card, que es lo que se separa en estos instantes, es Arizona, que está a 4.5 juegos. Perdón, y Colorado ya después está un poquito más alejado. Los Cachorros de Chicago y Atlanta están a 6.5. Y los Cardenales de San Luis están a 7. En la Liga Americana, el equipo de Boston, Cleveland y Houston están en los primeros lugares. Ahí en las divisiones, en la división este, central y oeste. Y en el Wild Card, el equipo que define como último comodín, los Yankees de Nueva York, está sacando 2 juegos a Tampa Bay. Y un poquito más abajo está Kansas City, Minnesota, Los Ángeles, Seattle, Baltimore, Texas. Y un poco ya alejado, los Azulejos de Toronto, el único equipo canadiense en el béisbol de Grandes Ligas, con 37 ganados, 44 perdidos, está a 4.5 juegos de poder calificar a los playoffs. Y un poco más atrás están los Medias Blancas de Chicago, Detroit y Oakland. Esa es la información del béisbol de las Grandes Ligas. Adelante, compañeros. Anunciaron los titulares de la Liga Americana. Están Justin Smoke de los Azulejos, José Altuve de los Astros, Carlos Correa de los Astros, José Ramírez de los Indios, Salvador Pérez de los Reales, Aaron Judge de los Yankees y Mike Trout de los Angelinos. De los lanzadores están Craig Kimbrell de los Medias Rojas, Andre Miller de los Indios y Jason Vargas de los Reales. Y los reservas, entre los más conocidos están Nelson Cruz de los Marineros y Jonathan Scoop de los Orioles. Esos son los titulares. Y de la Liga Nacional está Ryan Zimmerman de los Nacionales, Nolan Arenado de los Rockies, Bryce Harper de los Nacionales, Daniel Murphy de los Nacionales. Y por los lanzadores están Wade Davis de los Cachorros, Brad Hand de los Padres,
Clayton Kershaw de los Dodgers, uno de los más famosos, Carlos Ramírez de los Cardenales y Robbie Day de los Big Ducks. Por las reservas están Yadier Molina de los Cardenales, Corey Seager de los Dodgers, Joe Votto de los Rojas, Michael Conforto de los Mets y Giancarlo Stallone de los Marlins. Muy interesantes las apreciaciones en el béisbol de Grandes Ligas. Va a haber el Juego de las Estrellas precisamente este próximo día martes en la tarde. Y regresamos aquí a los micrófonos con nuestros compañeros allá en Vancouver, Canadá. Adelante, compañeros. Correcto, Roger. Correcto, Ernesto. Perfecto la información del béisbol de Grandes Ligas. Pues un deporte que gusta mucho acá en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, volviendo a ya en estos minutos antes pues de irnos a la sección que se viene, una de las nuevas secciones aquí en los deportes, solo vamos a pues a completar lo que fue ayer el partido entre México y Paraguay. Casi digo Estados Unidos, no sé por qué. Fue en Estados Unidos que se jugó. Uh-huh. A ver, en la rueda de prensa pues también estuvo presente por Paraguay el jugador Cristian Riveros, ex jugador del Cruz Azul de allá de México. Y bueno, él estuvo pues ayer cumpliendo su partido número 100 con la selección paraguaya y lo hizo en calidad de capitán. Tuvimos la oportunidad de hacer una pregunta en la rueda de prensa y es así como Cristian Riveros, mi tocayo, nos contestó. Hola Cristian, mucho gusto. Cristian Basantes de Net Radio Online de Vancouver, Canadá. La situación del equipo paraguayo en la eliminatoria sudamericana es ahorita bastante complicada. ¿Ustedes como grupo ya se sienten, sienten todavía la esperanza de llegar al Mundial? Los partidos que se vienen son bastante complicados frente a Paraguay y Uruguay. ¿Cómo está el grupo y o ya piensan en el próximo proceso? Mientras haya chance, nosotros pensamos que podemos lograrlo. Parece que los partidos no se ganan antes, hay que jugarlos. Que nosotros, más allá de que este grupo que jugó hoy es bastante, bastante joven, seguramente para la eliminatoria se van a sumar compañeros que tienen bastante experiencia, más partidos en la selección, pero todos nosotros pensamos que podemos todavía conseguir eso. Como bien dijiste, está complicada la situación. Tenemos cuatro partidos que para nosotros el que viene, el grupo que viene, que es contra Chile y Uruguay, un equipo bastante fuerte, bastante ya trabajado, sólido. Pero tenemos que jugarlo y nosotros ganando partidos en este combo, ganando me parece los dos partidos, todavía estamos se meten ahí. De clasificar. Obviamente, como dijiste, es bastante complicado, pero para nosotros me parece que no es imposible. Siguiendo con el comentario del compañero y con los resultados de este partido, ¿qué es lo que ustedes tendrían que mejorar en la cancha? Bueno, de mejorar siempre se tienen cosas que mejorar. Como dije, este es un grupo bastante nuevo, no tuvimos tiempo de trabajar demasiado, por ahí es el problema del entrenador, de no tener tiempo. Las eliminatorias sudamericanas son muy complicadas en ese sentido. No hay mucho tiempo para trabajar, entonces el jugador se tiene que adaptar rápido a lo que piensa el entrenador, pero es lo que hay, tenemos que adaptarnos, hablar más que nada, porque no hay mucho tiempo para entrenar. México, por ejemplo, es un equipo que está trabajando ya hace bastante tiempo con este equipo, con el otro que está participando en las confederaciones. Tienen con qué, tienen tiempo de trabajo, están preparando para un torneo y bueno, nosotros tenemos 3-4 días para trabajar cada partido de eliminatoria, pero como te dije, es lo que hay, tenemos que adaptarnos a eso y tratar de conseguir los resultados que nos mantengan vivos. Hasta ahí pues lo que fue parte de la rueda de prensa de Cristian Riveros, jugador paraguayo que ayer actuó en calidad de capitán y cumplió 100 partidos con la selección paraguaya. Un saludo pues para Cristian Riveros, que también tuvo la buena actitud de darnos unas declaraciones también en nuestra cámara. Y cierto, amigos, amigas, búsquennos en facebook.com/netdeportes, ahí posteamos varias entrevistas con jugadores mexicanos, uh-huh, y también paraguayos en el partido que se jugó ayer en la ciudad de Seattle entre México y Paraguay.
Y recuerden, queda una gorra por entregar, una gorra por sortear. Así que llámenos y díganos quién fue la persona, quién fue el jugador que marcó Paraguay. el gol de Paraguay en el partido de ayer que perdió pues frente a México 2-1. No fue ni Pizarro ni Elías Hernández, o sea que... Así que ya saben, ya las dos primeras gorras se entregaron pues a Jenny Ortega y a su hija Isabela Lara. Así que un saludo para ellas, gracias por habernos escuchado y pues y esperamos que les guste el premio. Ya les vamos a entregar pronto. Muy bien, estamos a 2 minutos pues de empezar el nuevo segmento de Lucha Libre, Lucha en Net Deportes, así que... Una pregunta, ¿en lo de lucha también entra un poco de box o no haces lucha libre? Pues si quiere empezamos a boxear aquí un ratito. No, quería comentar la pelea de ayer de Pacquiao. Ah, ¿peleó Pacquiao ayer? A ver, peleó. ¿Contra quién peleó? Cobró. Cobró. Sí, 80 millones, ¿no? Peleó contra el australiano, sí. Sí, un australiano, Holt, ¿no? Holt, exactamente. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la pelea completa, yo sí la vi. Claro que no, Roy, estamos en Seattle cubriendo el partido, pero ¿contra quién peleó? Cuéntanos. Sí, exactamente, tenían que cruzar también frontera con Canadá para regresar acá. Bueno, enfrentó Manny Pacquiao tal vez su última pelea ya definitivamente en el boxeo contra Holt, un boxeador muy desconocido que el día de ayer se ganó el respeto del mundo del boxeo. Se fueron a 12 rounds Pacquiao y Holt y el australiano por ahí del round número 6, todo estaba muy a su favor, digamos, hasta el quinto round, en el round número 6 Pacquiao como que se recuperó un poco, pero ya a partir de ese momento Pacquiao empezó a sangrar, una cortada cerca del ojo y de la ceja que lo mantuvieron un poco inestable hasta los rounds 7 y 8, pero una pelea muy completa, parecía que los dos se estaban dando de cabezazos y al final de cuenta en el round 10 y 11 estaba todo muy al parejo prácticamente, algunos puntos que los jueces le dieron a Manny Pacquiao, pero al australiano también se le dieron puntos de consideración, se golpearon mucho, hubo más golpes de cabeza que de golpes de ganchos, pero al final en cuenta en el último round se decidió todo completamente para lo que fue el boxeador australiano Holt, y terminaron, se fueron a la decisión unánime y le dieron la victoria al local. Esta pelea se realizó en Brisbane, Australia. Y estaba lleno el estadio, era un estadio de fútbol donde llenaron casi 70 mil aficionados para ver esta pelea. Y ya con esto creo que definitivamente Manny Pacquiao ya está por retirarse. La pelea la perdió el filipino Pacquiao. Hubo una pelea anterior, no fue de tanto lujo, pero sí definitivamente Manny Pacquiao ya está más para allá que para acá. Y con esto pues hemos terminado también la información del boxeo, de lo que sucedió ayer en Australia con esa información. Y ya estamos con nuestros compañeros allá en Vancouver, le vamos a dar el paso a la sección a Juan Manuel que está ya listo para darnos información de la lucha libre mexicana nacional e internacional. Adelante compañeros. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lupemo y el Tufón. Muy buenas. Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos los amigos en Canadá, en Estados Unidos, en México y a lo largo del mundo también, a lo largo y amplio del mundo. Pues sí, como mencionamos al inicio del programa, esta semana ha sido, como todas las semanas, ha habido demasiada actividad arriba del ring, demasiada actividad que recordar abajo del ring,
Y actualmente sabemos que los domingos son los días en los cuales varias empresas gustan de celebrar sus pagos por eventos, sus encuentros por campeonatos, y este domingo no es la excepción. Tanto en Estados Unidos como en México, diversas empresas están llevando a cabo varios encuentros que son del agrado del público, obviamente. Rápidamente entrando con lo acontecido en esta semana, recordarán ustedes que empresa de las tres vocales en México, AAA, se encuentra en camino hacia celebrar su 25 aniversario en la Arena Ciudad de México el próximo 26 de agosto. AAA presentó una cartelera llena absoluta en la capital poblana, donde, en Puebla, perdón, donde hubo un encuentro entre Tejano Junior y Johnny Mundo, que tuvo como referee al rey del chocolate, el hijo del fantasma. Sin embargo, un altercado entre Tejano y el fantasma provocó el triunfo de Mundo. Y la revancha, por su parte, que tuvo a cabo el Mesías contra Pagano, se quedó sin decisión cuando intervinieron Dr. Wagner y Psycho Clown. Perdón, era la pelea entre Psycho Clown y Pagano, e intervinieron Mesías y Dr. Wagner. Aquí hay, vincularé este comentario con lo que comentamos la semana pasada, que hay dudas respecto a la credibilidad de la lucha de aniversario de AAA entre Dr. Wagner y Psycho Clown. Y esta intervención de Mesías y de Pagano ha aumentado los comentarios de varios fanáticos que se muestran escépticos, de que piensan que en esta lucha de apuestas para Triple Manía, tan anunciada desde el año pasado por AAA, puedan introducir a otros luchadores para que finalmente no termine siendo una lucha donde caiga una máscara. Es decir, se empieza a levantar el morbo, empiezan a haber comentarios, empiezan a haber teorías e hipótesis de varios fans de que pudieran introducir a Pagano e introducir también al Mesías, y que así aliviar un poquito la carga para Dr. Wagner o para Psycho Clown. Y esto no queda tan, no es un disparate, hay un hecho real que se dio, hay el precedente para la duda que se dio el pasado 4 de junio en Verano de Escándalo, donde había 6 máscaras en juego, de las cuales iba a caer una. Estuvieron en esa lucha Dr. Wagner, Psycho Clown, Morden Clown, Monster Clown, Carta Brava Jr. y Soul Rocker. Iban a caer 2 máscaras en ese evento, pero eso motivó también dudas y cuestionamientos a la empresa, a todo principal, porque si Dr. Wagner y Psycho Clown iban a estar y ya están firmados para el 26 de agosto, ¿por qué los ponen en una lucha de apuestas 2 meses antes? Y eventualmente en esta lucha cayó la máscara de Carta Brava Jr. y Soul Rock. Esto es como parte del precedente que está, digamos, poniendo espinas al camino hacia Triple Manía 25, ¿no? Que de llegar a esta lucha es, como ya lo hemos visto, una lucha muy criticada, muy esperada también por los fans, pero llena de incertidumbre, tanto por, más que nada por los problemas que siempre se dan en la programación de las empresas, ¿no? Y un poco hablando sobre la programación en la misma empresa AAA, ayer llamó la atención que AAA Worldwide anunció en sus redes sociales que el campeonato de Reina de Reinas se encontraba vacante. Hace unos minutos, Taya, la güera loca, que ustedes la recordaremos todos, que alcanzó notoriedad formando parte de la agrupación de los Perros del Mal y de la última oleada que formó parte de los Perros del Mal, una luchadora que siempre que puede menciona y da su fallo, pues publicó en redes sociales que es indignada debido a que le hayan, digamos, arrebatado el campeonato. No hay una explicación ni hay la versión oficial sobre por qué la empresa decidió tomar esta decisión, ¿no? Taya mencionó que dejó su alma en el ring por un campeonato que le costó sangre, sudor y lágrimas, y a la puerta o la duda a si va a seguir en la empresa. La siguiente línea: seguiré trabajando y que me respeta como luchadora. Entonces, eso, como les digo, ha acontecido hace apenas una hora, y la verdad no sabemos el rumbo que tome, el camino del campeonato de Reina de Reina. Pasando a las demás empresas de lucha libre, hay algo similar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Esta semana se anunció en rueda de prensa habrá un duelo de cabellera contra cabellera entre Vangelis y Pierrot. No es Pierrot el primer Pierrot que nos tocó en los años 90, de que es Norberto Salgado Pierrot, que lamentablemente el señor pues perdió, bueno, lamentablemente su estado de salud ha venido deteriorando en los últimos años y con la primera parte. Este Pierrot es otro personaje que en convenios que tengo entendido tiene la empresa de la Arena México con la familia que la familia de Norberto Salgado, que es digamos quien renta el nombre de Pierrot, pues sacaron a este nuevo luchador llamado dicho sea de paso, perdió su máscara en homenaje a Dos Leyendas en marzo pasado frente a Diamante Azul, pues y resultó que este Pierrot es nada más y nada menos que el jefe de la dinastía Muñoz, que es el padre, es el Toro Blanco, quien es padre de Rush, del nuevo Místico y de Dragon Lee, que forman parte de la empresa de la Arena México. Pues como les digo, se anunció el duelo de cabellera contra cabellera entre Vangelis y Pierrot, que digamos el precedente es que Pierrot ya perdió la máscara hace 4 meses, pero lo que mantiene enojados a los fans también es esta rivalidad un tanto al vapor, porque no ha trascendido nada sobre esta rivalidad que se ha dado en las últimas semanas. Y ustedes saben que para que una rivalidad desencadene en luchas de apuestas, que es algo muy valioso para los luchadores, debe de haber un tiempo, debe de haber un añejamiento para que se convierta, digamos, en un clásico deportivo. Entonces, esto ha derivado o ha permeado, ha contribuido a las críticas que se hacen a las dos grandes empresas, como AAA y como el Consejo Mundial de Lucha Libre, relacionado con la falta de credibilidad en la programación que tienen. Al final, voy a regresar o volveré a tocar el punto concretamente de la empresa mexicana de la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Rápidamente, siguiendo con lo acontecido en esta semana, ayer tuvo lugar el especial de New Japan Pro Wrestling en Estados Unidos, donde Cody Rhodes, un luchador que ha estado, que actualmente se encuentra en Ring of Honor, que ha luchado en WWE, pues fue derrotado por Kazuchika Okada, perdiendo el campeonato de peso completo de la IWGP. En este mismo match participaron luchadores mexicanos emanados del Consejo Mundial, como Dragon Lee, Liger, Titán y Volador Junior, quienes perdieron contra Bushi Evil, Hiromu Takahashi y Sanada. Digamos, el Consejo Mundial de Luchadores tiene claroscuros en el manejo de los luchadores que tiene. Si por un lado se le puede criticar que lo que les decía, que utiliza personajes que a veces parecen reciclados, entre comillas, como dice la afición, que utiliza rivalidades hechas a favor, también mantiene, digamos, una cierta ética deportiva que hace que el espectáculo que se presenta en la Arena México sea verdaderamente de calidad. Y no se junta con cualquier empresa para, digamos, relacionar y para vender el mismo producto deportivo que tiene, ¿no? Pero ha mantenido a lo largo de los años una estrecha relación con New Japan Pro Wrestling, que se mantiene y que cada vez se vuelve más sólida, ¿no? En estos momentos precisamente se está llevando a cabo el segundo día de este torneo, donde Titán, Volador Junior, Dragon Lee, Juice Robinson y Jay White han ganado. Aquí hay algo curioso, que en las fotos que se han liberado de este evento, aparece Volador Junior, quien perdiera la máscara hace 3 años, si mal no recuerdo, pues luchó enmascarado, ¿no? Algo en lo cual ya han caído recientemente varios de los atletas mexicanos, que aun y cuando pierden la máscara, siguen luchando con la máscara puesta, o llegan con la máscara y después... Continuando con los eventos, la semana pasada también mencionamos un poco sobre esta empresa tijuanense que se ha estado expandiendo a lo largo de la República Mexicana, como lo es The Crush. Actualmente se está llevando un encuentro de The Crush en Oaxaca, donde pues la atracción principal es la lucha estrella, donde está Rey Mysterio, The King, que es Fénix, y Penta 0M están haciendo una lucha de relevos australianos frente a La Máscara, Máximo y el negro de Guaymas Sonora, Rey Escorpión. En la lucha semifinal se encuentran Saga y Daga contra Micho el Millonario y Damián 666.
Aquí recordar que la nota lo dio la semana pasada Garza Jr. cuando traicionó a la rebelión, en este caso Penta 0M y Fénix, pero Garza se encuentra en este momento participando en el evento de Impact Wrestling, el Slammiversary, que como lucha principal tiene en estos momentos, o va a tener en los próximos minutos, el enfrentamiento entre Bobby Lashley y Alberto el Patrón, que recordar, la semana pasada no hablamos de este luchador oriundo de San Luis Potosí, y oriundo también de la emanado de la dinastía de Mil Máscaras y Dos Caras, ¿no? Alberto el Patrón alcanzó notoriedad en WWE con el personaje de Alberto del Río, que ya después podríamos hablar, tocar este personaje. Continuando un poco, bueno, actualmente en el mismo encuentro participó el Hijo del Fantasma, Darío Kid y Garza Jr. en este anniversary. Y bueno, recordando o retomando un poco la información que se generó ahora sí que debajo del ring en esta semana, el pasado 27 de junio se recordó el promo del el ex luchador de WWE CM Punk en la empresa de los McMahon, el cual fue, digamos, un antes y un después en cómo se ha venido manejando el negocio en la empresa de Estados Unidos, ¿no? CM Punk venía, hay que recordar que CM Punk venía molesto por la falta de oportunidades que él decía que estaba careciendo. Y se encontraba molesto debido a que él pensaba que las oportunidades y la empresa trató de hacer o manejar su misma molestia y el hecho de que él iba a salir de la empresa como una forma de crear de estos storylines que sabemos que WWE hace muy bien y que es la forma en la cual, digamos, posiciona el producto del wrestling allá en Estados Unidos, su producto. Y lo que hicieron fue darle a CM Punk carta abierta para hablar. Sabemos que los storylines se les da a los gladiadores un guión en los cuales ellos están en el micrófono y lo cual sirva para ir creando las rivalidades. Pero esta vez con CM Punk le dijeron, tienes carta abierta para decir lo que tú quieras. Y lo que hizo él fue decir lo que él quería. Criticó el manejo que se le había dado a su personaje, criticó, como les decía, que las oportunidades se las dieran a otros luchadores que él consideraba que no eran los idóneos, mencionó promotores y a miembros que están forman parte del negocio de la lucha libre que estaban prohibidos por la misma empresa. Se atrevió a mencionar el concepto del wrestler. Cuando sabemos que WWE no se refiere a sí mismos como luchadores, sino como lo que entertainers, ¿no? En lugar de atletas, ¿no? En lugar de luchadores propiamente. Y esto derivó en que finalmente le cortaran el audio y se acabara el programa de Raw en ese momento. Lo cual pues ayudó un poco a que la carrera de CM Punk tuviera eventos estelares, tuviera pagos por eventos, pero después salió peleado y salió molesto con la empresa de WWE. También el 28 de junio tuvo lugar el 18 aniversario de la lucha de 1998, King of the Ring, en el pago por el ring de WWE, donde Mankind y The Rock se enfrentaron en la celda infernal. Recordar que esta lucha se dice que fue un antes y un después para la empresa, porque la empresa a partir de allí trató de la forma en la cual los atletas se desempeñaban arriba del ring. Esta lucha inició en la cima de la celda infernal y inició con todos lo recordarán, aquella vez que Undertaker empuja desde la celda, desde la parte de arriba de la celda, a Mike Foley, quien en ese entonces tenía el personaje de Mankind, y este cae en la mesa de comentaristas en español. Eso está fue un antes y un después, les menciono, porque se menciona que en backstage, cuando hablaron con Mike, él no recordaba lo que había pasado, es decir, estuvo arriba del ring durante todo el tiempo que duró la lucha, pero no recordaba que había pasado. Hay una anécdota donde él le pregunta a Undertaker si usó las tachuelas sobre él, y Undertaker
ve tu brazo, le dice, y estaba totalmente lleno de tachuelas. Entonces, a partir de allí, WWE ha mejorado en cierta forma sus políticas respecto a tener cuidado con los golpes en la cabeza, tener cuidado cuando viene la conmoción cerebral en los atletas, tienen como un protocolo de cómo atender a sus atletas cuando esto sucede, y algunos dicen prohíbe a ciertos atletas ciertos movimientos, ¿no? Con este asunto de los personajes que los atletas, digamos, adoptan al entrar a WWE, él va tanto a protegerlos como a limitarlos, ¿no? Mucha gente reacciona de forma negativa al hecho de que en WWE se dejen de hacer, muchos luchadores dejen de hacer algunos movimientos o algunos o algunas acciones que en otras compañías venían haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto tuvo lugar en esta semana. Recordar estos dos eventos que, si bien forman parte de esta nueva era de WWE, los fans lo recuerdan con mucho, con han hecho que muchos fans se acerquen más a este deporte espectáculo, ¿no? Y regresando a México, tuvo lugar esta semana también el Octagón. Ustedes recuerdan el amo de los ocho ángulos, el gladiador que fuera, si hiciese famoso en los años 90, presentó su asociación de luchadores independientes. Octagón lo que hizo fue lanzarse rápidamente y sin pelos en la lengua, como se dice, se lanzó contra la empresa de las tres vocales. Él inició la rueda de prensa diciendo que había ganado la demanda contra AAA, que había recuperado su nombre, porque Octagón trabajó 22 años en la empresa AAA, luchó primero en la Arena México y se fue junto con Antonio Peña y otros promotores y fundaron AAA. Octagón sale de la empresa hace, si mal no recuerdo, 3 años, y AAA le demanda, bueno, Octagón sale peleado de la empresa y AAA con problemas con AAA por el nombre de Octagón, ¿no? Él anuncia esta semana que ha ganado la demanda, que ha recuperado su nombre, pero también que él propone formar esta asociación entre luchadores para ofrecer, para que, digamos, los gladiadores tengan un poco legal para ellos mismos y para su familia, que tengan contratos, que tengan asesoría jurídica, y que finalmente también tengan apoyo en materia de salud, en materia de rehabilitación en caso de haber alguna lesión, incluso se cuenta con apoyo del gobierno de la Ciudad de México para ciertos padecimientos. Mucho de esto está apenas en formación, pero él ya lo anunció, ya lo hizo, y invitó a sus compañeros luchadores para que se vayan uniendo. En esta, digamos, en esta rueda de prensa, en esta presentación que Octagón hizo, estuvieron figuras como Mini Rey Misterio, que portó el personaje de Octagoncito durante muchos años en AAA. Estuvo Lady Apache, estuvo el hijo de Fishman, básicamente estuvieron luchadores independientes, ¿no? Que pueden o que están pujando por se vaya reconociendo esta parte poco explorada y poco vista de luchadores. Y bueno, finalmente el viernes, como todos los viernes, hubo función estelar en la Arena México, regresando un poquito acá, quería cerrar con lo siguiente. Se presentó, ustedes saben, bueno, sabemos que se encuentra el nuevo concepto de la Arena México, los luchadores ingobernables, que muchos han criticado esta facción por ser una copia de los perros del mal, ¿no? Y lo mencionaba la semana pasada, se encuentra como líder de esta facción Rush, ¿no? Y Rush también se ha criticado, es muy parecido a lo que hacía el hijo del perro aguayo arriba del ring, bajo el concepto de humillar a los rivales, ¿no? Algo que llamó la atención en esta presentación no fue tanto el hecho de que se diera continuidad a la lucha de Vangelis contra Pierrot o que apareciera Rush, sino que apareció un luchador portando el personaje de La Sombra. Hay que recordar que La Sombra perdió su tapa en el 83 aniversario de la Arena México frente a Atlantis, y actualmente quien portaba el personaje de La Sombra se encuentra en WWE bajo el personaje de Andrade Cien Almas. Curiosamente, el mismo viernes en la Arena México estaba Manuel Andrade, estaba en la Arena México, su visita a la arena, pero quien subió con su personaje no era el mismo Andrade.
Entonces esto ha derivado como les mencionaba al inicio, ha fortalecido estas críticas a las dos empresas dueñas al duopolio de la lucha libre en México, como lo es AAA y como lo es el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la falta de creatividad en los promotores, en el reciclaje de personajes y en un estancamiento, ¿no? Si bien, como les mencionaba yo, el Consejo Mundial cuida la calidad de deporte, la calidad de lo que se ofrece arriba del ring, en el desarrollo de personajes, que es una parte importante de la lucha libre, están muy limitados. Y por el otro lado, AAA a veces trata de desarrollar los personajes, pero no convence en la forma en la cual vende las rivalidades y en la cual se finalizan las mismas, ¿no? Entonces esto fue lo que el viernes en la Arena México. Hay bastantes críticas por el reciclaje del personaje de la Sombra, que viene, lo que parece ser el reciclaje del personaje de la Sombra, porque no luchó y porque solamente este gladiador salió con el equipo, pero todo el mundo lo reconoció. Y esto fue, o ha sido, digamos, la cartelera de la semana. Se vienen eventos, como lo mencionaba, se viene Triple Manía 25, y actualmente pues estamos a ver qué sucede con la lucha entre Bobby Lashley y el Patrón Alberto, ¿no? Que es uno de los luchadores que ha puesto en el mapa mundial al gladiador mexicano y que ha retomado la lucha libre mexicana. Gracias. Adelante, Alejandro, sí, adelante. Sí, gracias, gracias por tu participación, Juan Manuel, y yo solo tendría una pregunta en el sentido de que ya manejas cómo se ha dado tanta controversia en la parte de los las empresas mexicanas, en este caso la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, y por su parte, cómo la industria de la lucha libre en Estados Unidos ha retomado posición. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ha pasado con esta situación donde de alguna manera la lucha libre mexicana se ha visto estancada, por así decirlo, con cosas de personajes, con cosas fuera del ring, problemas, y cómo la lucha libre de Estados Unidos ha tomado ventaja de esta situación para ser más popular actualmente? Sí, yo creo que hay varias aristas. Una de ellas es el asunto mercadológico, que la empresa dominante en Estados Unidos lo maneja muy bien. No solamente ahí hay una, no solamente me atrevo a decir, debe de haber, hay, no solamente manejan el rollo del marketing, y aquí en México lamentablemente no sucede así, aunque está la calidad, está la materia prima. Pero, por ejemplo, yo creo que los mismos promotores, los mismos gladiadores a veces dicen que no se tiene la infraestructura ni la logística para llegar hacia otros lugares fuera de la Ciudad de México. Y el mercado, acá, como lo mencionaba la semana pasada, y el centro del país. ¿Me escuchas, Alex? Sí, adelante. El mercado no solamente el mercado aquí en México ya, porque es más barato, porque hasta ahí llega la infraestructura que se tiene. Vamos a un corte comercial hasta superar este problema técnico y volvemos con más de Neo Deportes, ya saben, por Aeroméxico. Ok, vamos a hacer una cosa. Estás escuchando Net Radio Online. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado. Elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eterna. Informes al teléfono 140-8799-0825. Eterna.
despegamos a la conquista del universo. Net Radio, que habla para ti. Estamos para ti, Net Radio. Net Radio Online. Escúchanos todo el día, todos los días. García Márquez, Picasso, Monroe, París, Tokio, New York, Vancouver, Mozart, Beatles, Santana, El Louvre, Bellas Artes, Las Vegas, Empire State, Dubai. Nos acompañarán en tu programa Las Artes. Conducido por Manuel Torres. Miércoles 5 de la tarde. Solo aquí, por Net Radio. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¡Qué bien! La hora de lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pecado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo, viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal, un jarrito gratis. Regresamos acá a Net Deportes, hoy día 2 de julio de 2017, en un día como hoy, el 2 de julio de 1916, en Buenos Aires se juega el primer partido de sudamericanos, Uruguay 4, Chile 0. Para Uruguay anotaron José Piendivene y Isabel Ogradín en dos ocasiones cada uno. Así empezaba la historia de los campeonatos sudamericanos, lo que hoy conocemos hoy como la Copa América. Y también el 2 de julio de 1982... en Barcelona, Mundial de España 82, Brasil 3, Argentina 1. Zico, Serginho y Junior por Brasil, Ramón Díaz por Argentina. El que posteriormente se convirtiera en el técnico más exitoso, en uno de los más exitosos técnicos del famoso cuadro del River Plate de Argentina. Muy bien, volvemos con Juan Manuel en la conclusión de su segmento de lucha libre. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Cristian. Pues comentábamos la diferencia que sucede o que tiene lugar entre el wrestling estadounidense y la forma en la cual este se vende y se construyen las rivalidades, pues distancia mucho o se distancia bastante de en México como se han dado históricamente. Sabemos que algunas empresas, como lo es la de las tres vocales aquí en México, ha importado varias estrategias del mismo wrestling estadounidense que se ha convertido en una funciones, o sea, principalmente a través de WWE. Pero acá en México, pues por diversos matices, por no tener la infraestructura, como muchas veces, como lo venía comentando en el bloque anterior, por no tener obviamente los recursos, por no tener quizás la creatividad en la cual cómo construir estas rivalidades y estas luchas que
que convenzan a la afición en la cuestión de cómo se dan, en la cuestión de por qué ir a un duelo de máscara contra máscara o una lucha de cabellera contra cabellera, por qué consumir el producto y por qué ver y por qué creer en el espectáculo que las dos empresas están tratando de vender al público, pues muchas veces hace que caigan en esta falta de credibilidad, como lo mencionaba, ¿no? Y que redunde en lo que varios aficionados, molestos ya señalan como reciclaje de personajes, reciclaje de rivalidades, o que cuando se lleguen a dar estas luchas de apuestas, pues varios de los aficionados digan, ya sabemos quién va a ganar, ya sabemos quién va a perder. Por ejemplo, en la Arena México, en las últimas tres eventos principales en septiembre, que es el los eventos de conmemoración de la implantación de la lucha libre en México, pues Atlantis ya ha ganado en varios de ellos. Ha ganado contra Último Guerrero, ganó contra La Sombra, y falta que surja, digamos, un ídolo nuevo, un ídolo fresco, como lo fue en su momento el Primer Místico, que vuelva a ser a ir a la arena a los aficionados, pero que también crean en lo que las empresas les están ofreciendo. Regresando un poquito a AAA, pues viene la función de aniversario de Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. y esperemos que en las próximas semanas pues esta rivalidad vaya convenciendo más al público, porque curiosamente se acerca la fecha, pero el público es más escéptico, ¿no? Entonces veremos cómo maneja esta rivalidad AAA, veremos qué hace o qué pasa con el cinturón de Reina de Reinas, y veremos también cómo van evolucionando las empresas que están picando piedra como The Crash, y cómo siguen dando de qué hablar los luchadores independientes que no solamente están trabajando aquí en México, sino también en tu reporte de la lucha libre. Así que, amigos, ya saben, todos los domingos en nuestro programa a las 7 de la noche estaremos pues aquí con el segmento de lucha libre para los fanáticos de la lucha libre. Bueno, vamos a seguir con más en nuestro programa, pues nos queda todavía unos minutos más. Un saludo cordial a toda la gente que nos ha estado siguiendo ha estado pendiente de lo que hemos hecho en nuestra página de Facebook. A Susana Flores Gasca, un saludo cordial. Lo mismo a Mario Enrique González, a Luz Mariana Ramón Santiago, y también a Fernanda Cumbají, una muy buena amiga que le ha dado un like a nuestro video anunciando pues el sorteo de la gorra. Cierto, queda una sola gorra para sortearse hoy día. Llámenos o mándenos un mensaje con el nombre del jugador que ayer marcó para el equipo paraguayo en el partido que Paraguay perdió ante México 2-1 en la ciudad de Seattle. Así que solo tienen que llamarnos o mandarnos un mensaje diciéndonos el nombre de este al minuto que fue, y listo, la gorra de México, la última que queda es para usted. Bueno, si no reclama nadie, la gorra será para el director, así que marquen antes de que se la dejabe. Sí, nos vamos a ir a unos cortes comerciales y nos vamos volando por Aeroméxico, nuestra aerolínea oficial, y por supuesto también la aerolínea oficial de la selección mexicana. Nos vamos volando por Aeroméxico y volvemos con más de aquí en Net Deport. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Net Radio, creada para ti. ¡Qué bien! La hora de lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. ¡Flautas! ¡Enchilada de camarón y ceviche de pescado! ¡10 variedades de tacos! ¡Qué rico! Música en vivo, viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Restaurante Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal, un jarrito gratis. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches?
un pay de queso con elote probablemente. ¿Qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? O una deliciosa y sana granola. En Healthy Treats trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Regresamos de Medio Deportes, 2 de julio del 2017 y en un día como hoy, en el 2 de julio del 2003, en Sao Paulo, segunda final de la Copa Libertadores, Santos 1, Boca Juniors 3. Goles marcados por Alex para el equipo de Santos, no Alex Mejía quien colabora con nosotros, sino Alex el brasileño, marcó para Santos, y para Boca Juniors marcaron Tevez, Marcelo Delgado y Rolando Schiavi de penal. Boca se coronó así campeón de la Copa Libertadores de ese año del 2000, en el 2003. Muy bien, vamos a irnos pues ahora con más de la, hablando de ahora de la MLS, la Major League Soccer, pues la Liga de Fútbol Norteamericano que se juega en Estados Unidos y en Canadá. Pero ayer Roger estuvo observando un partido de los Wildcats, algo me decía tras micrófonos. Adelante Roger, ¿cómo le fue al equipo de Vancouver? Bueno, pues si al equipo de México le fue mal, dicen en confederaciones, a los Whitecaps de Vancouver les fue peor. El día de ayer, mientras se jugaba el partido entre las selecciones de Estados Unidos y Ghana, que por cierto Estados Unidos ganó por marcador de 2-1, partido de preparación ya para lo que se viene el próximo fin de semana con la Copa de Oro en Estados Unidos. Estados Unidos ganó 2-1 al equipo de Ghana, y pues al mismo tiempo se jugaba el partido entre Chicago Fire y Whitecaps de Vancouver allá en Chicago. Los Whitecaps de Vancouver no anotaron gol, los que sí aprovecharon 4 oportunidades fue Chicago para mandar al equipo de los Whitecaps de regreso a Vancouver con un desconsolado marcador de 4-0. En otro encuentro el día de ayer, Dallas ganó 3-1 a Toronto. Toronto pues hizo un buen partido, de hecho vi algunos highlights, algunas repeticiones del partido, pero el equipo de Dallas fue muy superior en el segundo tiempo y por eso el marcador de 3-1. Kansas City empató 1-1 con los Timbers de Portland, mientras que Montreal sufrió para ganar 2-0 al equipo de al equipo de DC United. Atlanta, el equipo anfitrión y el equipo que ha causado mucho cariño entre mucha gente en el fútbol de la Major League Soccer MLS, derrotó a Columbus Crew por marcador de 2-0. Houston perdió 3-1 contra Colorado Rapids. Los Ángeles Galaxy perdió de local contra los Earthquakes de San José por marcador de 2-1. Y Filadelfia derrotó 3-0 a New England Revolution. Eso es lo que sucedió en Major League Soccer. Se va a reanudar nuevamente la actividad del fútbol de los Estados Unidos y del Canadá, MLS, el día de la independencia de Estados Unidos, este día martes 4 de julio, con partido interesante entre San José y Atlanta. San José que viene de ganar su partido, y al equipo de Los Ángeles Galaxy, ahora estará jugando de locales contra Atlanta, que también tuvo un muy buen resultado. En otro encuentro, Minnesota jugará contra Columbus Club, DC United contra Dallas, Colorado contra Seattle, allá en Seattle, Washington. Los Ángeles Galaxy estará jugando contra Real Salt Lake, y el día miércoles, también hay que recordar que es día festivo en los Estados Unidos para algunas personas. Nueva Inglaterra estará jugando contra los Red Bulls de Nueva York, Orlando contra Toronto en Toronto, Houston contra Montreal, partido atractivo, y los Whitecaps. Ahora sí que con esta tos y el polen y el medio ambiente, yo no sé qué está pasando, pero así tosemos todas las tardes, todas las mañanas en el noticiero. Si no, pregúntale al señor Sergio Negrete. Pero los Whitecaps de Vancouver van a jugar el día miércoles contra el equipo de New York City, Portland contra Chicago, y ya después el día jueves 6 para cerrar el telón,
el Sporting Kansas City jugará contra Philadelphia Union. Seguramente ustedes ahí en Vancouver tendrán un poquito de inquietud de por qué ha estado jugando mal el equipo de los Whitecaps de Vancouver. Para mí, creo que no van a pasar a los playoffs si siguen con esta mala racha. Y bueno, el próximo partido de Whitecaps se viene con el famoso New York City, con el equipo de Andrea Pirlo y David Villa. Vienen este día miércoles acá a las 7 de la noche a jugar contra los Whitecaps. Así que un partido muy atractivo para la afición al fútbol aquí en Vancouver. Ernesto. Yo quisiera comentarles, compañeros, una nota muy interesante. La MLS va a aportar casi 50 futbolistas a esta próxima Copa Oro. Ah, bueno. Estados Unidos, bueno, como es, 16 futbolistas, Canadá 9, Jamaica 8, Costa Rica 6, Honduras 4, Panamá 4, El Salvador 1. Yo quisiera resaltar lo que la MLS está llevando. No nada más trae futbolistas para retirar. Acaba de resaltar, como lo dije, el caso de Jesse González, Villafana, que tienen ascendencia mexicana o nacen en México, pero se van por Estados Unidos. ¿Y qué es lo que también está haciendo? Traer los futbolistas que los costarricenses, los salvadoreños, los jamaiquinos, los ven en la CONCACAF Liga de Campeones y los compran. Entonces creo que es algo a resaltar de la MLS, que no nada más trae los futbolistas de Europa para retirar, sino futbolistas buenos que los ven en Centroamérica y los llevan a jugar a la MLS. Entonces creo que ese es otro punto de la MLS bueno, que no nada más trae futbolistas europeos a retirarse, sino los futbolistas buenos del Centroamérica los está tomando, y aparte futbolistas mexicanos nacidos en México los convence y también se los lleva a su selección. Entonces creo que también da para platicar después otro tema. La MLS no nada más es el dinero, no nada más es las franquicias, sino también la buena, el buen objetivo, el buen ojo, el escauteo de futbolistas de Centroamérica que no son malos y que, bueno, aportan mucho, ya lo estamos viendo, a la Copa de Oro. Obviamente es CONCACAF, pero tiene su nivel y me parece que hay que resaltar y tener en cuenta eso. Así es. Alejandro, estás por ahí, me gustaría saber tu opinión. Muy interesante lo que está haciendo la MLS. Es una liga que está aprovechando muy bien los recursos que tiene, la infraestructura y la buena mercadotecnia que, bueno, el modelo de mercadotecnia que bien lo han aprovechado por lo que se da en otras ligas profesionales, en el caso de fútbol americano, que está muy bien vendido a nivel internacional, el béisbol también, obviamente el básquetbol, que es el mejor básquetbol del mundo, y también en su medida el hockey. Entonces, de alguna manera, todas esas virtudes que cuenta Estados Unidos como país, como potencia, las está aprovechando y tratarlas de meterlas de lleno a la MLS, y cómo hacer no solo una liga vistosa y que genere dinero, sino también se están preocupando cómo llevar un equilibrio entre lo que se vende y lo que se genera a nivel local, tanto para, en este caso, oportunidades de, como lo menciona Ernesto, de jugadores centroamericanos que pudieran tener posibilidades de hacer un buen trabajo y a un buen precio también vendidos, porque no son jugadores que son vendidos con un alto valor. En este caso, lo que los jugadores se van es más que nada por la oportunidad de estar en una competencia internacional, y es por ahí donde la MLS está aprovechando, que seguramente la MLS, veremos una MLS muy diferente de aquí a unos 10 años. Es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, van a pasar muchas ligas, muchas temporadas, pero toda esta incorporación de nuevos jugadores a nivel centroamericano o de no tanto renombre, por así decirlo, combinados con jugadores que están por retirarse, que vienen a hacer dinero, están haciendo una muy buena mancuerna que creo que va a traer muy buenos dividendos. Y ojo, porque eso también le quita espacio y le quita, bueno, ser de una manera vistosa, en este caso para la Liga Fútbol Mexicana, que es la liga vecina, ¿no? Entonces, aquí veremos seguramente una MLS mucho más competitiva en unos 10 años. A mí 10 personalmente, años.
Si es 10 años, es algo que no se va a dar de la noche a la mañana. No puedes esperar a que los equipos de la MLS le compitan de tú a tú en un mundial de clubes a un Real Madrid, a un Barcelona. No va a pasar de la noche a la mañana. Pero la incorporación de estos jugadores talentosos a bajo costo, ayudados por una buena liga, una buena infraestructura, unos buenos clubes, que hay que recordar que la MLS está creciendo y cada vez más está introduciendo nuevas plazas, nuevas aficiones. En el caso de Miami, viene otra plaza también para Los Ángeles, y cómo aprovechar ese momento que tiene, combinado con jugadores que ya van de retirada, en este caso los que estén en su momento, Andrea Pirlo, David Villa. Entonces, imagínense la motivación para esos jugadores centroamericanos que, como les digo, a lo mejor no tienen mucha experiencia, pero la oportunidad de verse al tú por tú con jugadores ya muy experimentados, en su momento tal vez campeones del mundo, ¿por qué no? La motivación que les da a ellos para hacer un buen papel es definitivamente la mejor plataforma para crecer ellos individualmente, que a la vez le trae dividendos a la misma liga. De acuerdo contigo, Alejandro, y sobre todo yo iba a decir, una de las cualidades que yo admiro a la Major League Soccer es la organización. Son clubes que están bien organizados, franquicias que están de la mejor manera trabajando. Obviamente no se ve todavía los resultados a nivel internacional, pero en verdad, en largo plazo, yo igual concuerdo contigo que en 10 años podremos ver de pronto un campeón de Conca Champions de la MLS. Es que sí están haciendo las cosas bien. Como decían, muchos se quejan, no, es que es el cementerio de los grandes. Se llamaba así la MLS. La jubilación de los grandes. Exacto. Pero no nos dimos cuenta de cómo estaban haciendo las cosas, que es diferente. Así es. Porque te llevas a un Pirlo, te llevas a un Guaje Villa, te llevas a un Gerard, a un De Jong, que le enseña a los jóvenes. Exacto. Y les enseña con experiencia europea. Exactamente. Entonces, hicieron las cosas bien, y ahora, como están, ya estamos viendo, por ejemplo, ya equipos estadounidenses de la MLS compitiendo contra los White Caps, lo que vimos aquí, que vino Tigres a jugar, con lo que vimos con... Ya están en semifinales equipos y hace unos años Toronto Fútbol Club también llegó a las semifinales. Exacto. De la CONCACHAMPIONS. Ya se están posicionando, ya están llegando, por lo que antes, hace 5 años más o menos, la CONCACHAMPIONS era dominada absolutamente por mexicanos. Las semifinales luego eran entre equipos mexicanos. El Real Salt Lake me parece que llegó a una final también. Con Monterrey. Como Monterrey en el 2010, 2011, por sí. Ahí me parece, ¿verdad? Entonces, el fútbol estadounidense está creciendo bien. Entonces, como dice Alex, no esperemos que en muy poquito tiempo ya nos vamos a encontrar un campeón de la Conca Champions, ya que sea de la MLS. Sería bueno, la verdad sí sería bueno que antes suceda eso, antes de los 10 años que como mencionaba, sí, Alejandro, sí. ¿No? Uh-huh. Para... tener un campeón de esta zona y que represente pues a la confederación. Exacto. En el mundial de clubes, ¿no? Está bien, y como están las cosas no las vimos como de pensamos muchos que era, pero están haciendo muy bien. O también que así es. O equipos como de Costa Rica, también el Saprissa o el Alajuelense ganen la Conca Champions, porque pues no nada más también la MLS, los equipos costarricenses también había que ver, porque no nada más la MLS, obviamente nos estamos enfocando en la MLS, pero ajá, la Liga de Costa Rica también hay que medirla, ha llegado a finales y ha competido también. La MLS tiene dinero, infraestructura, todo, y lo tiene que... tiene buena infraestructura. Pero Costa Rica sin dinero... O bueno, sin del recurso que podría la Liga MX y la MLS, más limitados, digamos, ¿eh? Entonces también habría que enfocarnos, porque el futbolista costarricense es muy bueno, y también Costa Rica está ahí en la CONCACAF, entonces hay que asomarnos también a Costa Rica, no nada más enfocarse, es demasiado, pero a lo que me refiero que también hay que avecinarnos lo que también Costa Rica puede aportar a la CONCACAF, que es a lo que estamos tomando. Y ahora que mencionaste a Saprissa, me parece que llegó a un tercer lugar en el Mundial de Clubes 2006, claro, ante un equipo árabe, algo así, no me acuerdo, que se encontraron en el tercer lugar. Al-Alain, el equipo árabe, Al-Alain creo que era. Al-Alain, perfecto, Roger, gracias por el dato. Y de esa manera, pues, el Saprissa logró una posición que importante, ¿no? A nivel mundial para sus clubes. Y hablaba eso muy bien del fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Los futbolistas que salen. Así es. Adelante, Alejandro.
Sí, bueno, yo solo quisiera complementar otra reflexión de qué es lo que sucede con la MLS. En mi punto de vista muy personal, creo que la MLS está dando pasos pequeños que a corto plazo parece que no son objetivos, pero esos pequeños pasos que está dando la MLS no retrocede. Es decir, en otras palabras, la MLS avanza, pero no da pasos atrás. En el cambio, la Liga Mexicana puede que avance, pero también puede que dé pasos hacia atrás. Esa es una diferencia y, como lo digo, un punto de vista muy personal. Y cómo es ese contraste de lo que hace la MLS y lo que está haciendo y lo que viene para el futuro, en contraste con lo que hace la Liga Mexicana, que, como digo, sí avanza, pero también se puede dar el caso que que retroceda. Y ese es el gran contraste que yo encuentro. Así es, siempre los pasos pequeños que se han dado acá han sido para mejorar la calidad del juego, ¿no? Eso sí es muy admirable y eso es parte de la organización como tal. Una liga organizada es normalmente dará siempre pasos adelante. Exacto. Así es. Ahí vemos a Alemania. Volviendo al caso alemán. Exacto. ¿No? Muestra un botón como sí, pues es que la MLS solo sigue los ejemplos de la MLB, de la NFL, de la NBA. Forma de que a nuestros padres de acá abajo les gustan las cosas y las hacen bien. O sea, a Major League, la Liga de Fútbol es de las mejores que hay. Está creciendo bien. La NFL, mejor fútbol americano de todo el mundo. Ahí va con el hockey también. Y el béisbol, ahí también van, o sea... Y las asistencias a los estadios son impresionantes. Así es. La MLS, realmente, Portland, llena. Seattle llena también. Sí. Ahora que Miami, cuando llegue a Miami... Oh. En Los Ángeles, ¿cómo va a estar? Sí, también. Y más si se cumple que Chicharito se vaya. Todavía baja más gente. Como les estaba diciendo ayer, Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de México. Imagínense. Exactamente. Y hablando ayer un poco de lo que se dio para la afición, me gustaría mencionar esto. Ayer hubo un fanfest en las afueras del estadio de Seattle, del Central Infield, organizado por una compañía telefónica que no la voy a mencionar, pero en realidad ese fanfest fue una competencia de ruido, una competencia de escándalo. Cada sponsor o cada patrocinador que tiene la selección mexicana tenía su propio puesto, su propio stand, y cada uno tenía su propia música, su propio anunciador, su propio, o sea, promociones, lo que sea, pero era una competencia de ruidos. Uno daba un pasito y estaba con una canción a todo volumen y sin poder conversar con la persona de al lado. Otro daba otro pasito y el mismo problema. Señores, por favor, yo no sé, tratan de matar, de la desordera a la gente, a los fans. No sé cuál es el objetivo, pero sí. Una canción en general para todo para toda la feria, o para todo el fanfest. Exacto. Y un anunciador en general, y todos comparten de ahí los sponsors, lo que sea, los stands, y todos salimos bien, no hay necesidad de matar los oídos de la gente. No, estoy contigo, no puedo decir nada. Yo no escuchaba música, yo escuchaba ruido. Ruido, grito. Bueno, lo bonito eran las modelos que estaban en los stands, eso sí, no. No, ¿por qué? ¿Para qué negar? Eso síganlo haciendo. Pero el ruido, por favor, señores, el ruido. Sí, estuvo muy mal. Eso sí estuvo muy mal. El problema de Cristian es que no tiene las evidencias de las chavas. No, Roger, porque estábamos haciendo trabajo periodístico. Y por eso no. Ahí los apoyo también. Exactamente, fuimos a trabajar, hicimos una gran labor, siento felicitaciones a Javier, Ernesto, hicieron una excelente labor en la zona mixta ayer, sí. Y lo mismo, pues, bueno, no me voy a felicitar a mí mismo, pero... No, lo felicito, no se preocupe. Ah, gracias, pero esto hubiera sido... Hay que felicitar... La colaboración, pues, obviamente, de nuestra estación y de, como les mencioné antes, de Paola García y de Irene Gutiérrez, quienes nos dieron las facilidades para las acreditaciones. Gracias a ustedes, chicas guapas. También hay que dar las gracias a la Federación de Fútbol de Paraguay por la entrevista que tuviste, Cristian. Creo que es importante mencionarlo y también para que la gente que sepa, pues, que nosotros estamos creciendo cada vez. Ya estuvimos en el Estadio Azteca transmitiendo un partido de gran importancia entre Estados Unidos y México. Ya estuvimos ahora en esta ocasión
en el partido de México-Paraguay antes de la Copa de Oro. Y amigos oyentes, no se olviden, el próximo día domingo tenemos programa especial porque es la ya es el primer partido de la Copa de Oro entre los entre México y El Salvador, que vamos a tener aquí en nuestro programa deportivo en netradioonline.com. Correcto, Roger, correcto. Así es, seguimos creciendo, el equipo Net Deportes sigue creciendo, sigue rompiendo fronteras, y avanzando siempre para adelante, porque mirar hacia atrás asusta. Así es. Muy bien, estamos ya cerca de terminar el programa de hoy. Ha sido un programa muy interesante. Felicitaciones a Alemania, campeón del mundo. Pues a la gente que nos escucha allá en el otro lado del mundo, en Europa, en Alemania concretamente, pues felicidades a ese país. Están haciendo muy bien las cosas, son el ejemplo a seguir y ojalá fuera el ejemplo que muchos siguieran, empezando por las federaciones en Sudamérica. Que si bien es cierto, Brasil, por ejemplo, tiene excelente fútbol, pero falla también bastante en la organización. Hay en su momento, Brasil cayó en un bajón futbolístico terrible, y era porque había fallas en su organización y no había jugadores. Ese 7-1, por ejemplo, volvió a muchas realidades al fútbol brasileño, recuerdo. Y también es un ejemplo que debemos seguir muchas federaciones alrededor del mundo. Para, bueno, no queremos que todo el mundo sea campeón, pero no se puede quedar campeón todo el mundo, pero sí que haya una competencia, que haya disciplina, que haya, porque al final por medio del deporte se da un mensaje a la niñez, un mensaje de orden y de organización y de disciplina a los jóvenes atletas. Muy bien, nos vamos a ir despidiendo de a poco, vamos con Alejandro en sus saludos finales. Adelante, Alejandro. Gracias, Cristian, un saludo a toda la mesa, felicidades y muy buen trabajo el que desarrollaron ayer en Seattle, y seguramente tendremos oportunidad en el futuro próximo en estar próximos eventos. Y yo solo cerraría con una noticia muy importante también, que está relacionada al deporte internacional, en este caso específico el fútbol. Pues resulta ser que el jugador blaugrana, estrella y leyenda de la selección argentina y del Barcelona, Lionel Messi, pues contrajo matrimonio este viernes pasado con la bella Antonella Roccuzzo en su ciudad natal allá en Argentina. Así que Lionel Messi ya, pues como se dice, amarró el nudo con su pareja de vida, donde estuvieron en la recepción algunas personalidades de gran talento y de gran amistad cercana, como lo es Xavi Hernández, Cesc Fábregas, el Kun Agüero, entre otros. Así que muchas felicidades para Lionel Messi, y fíjense la responsabilidad y el compromiso de Lionel Messi. Pospondrá su luna de miel para ya reincorporarse a Barcelona para iniciar la preparación de pretemporada, y también para finalizar sus temas de contratos, que todavía no se sabe por qué tanto tiempo y por cuánto va a ser la nueva renovación que haría Lionel Messi con el conjunto blaugrana. Así que nuevamente le extendemos, por parte del grupo de Net Radio Online a través de Net Deportes, una gran felicitación a Lionel Messi por dar este gran paso en su vida. La única marcación a la que no pudo aludir Lionel Messi, la de Antonella Roccuzzo, el amor de su vida, de toda su vida. Así es, desde niños han sido amiguitos y enamorados. Roger, adelante. Bueno, gracias, Cristian. Recordarle a la gente que este fin de semana fue también importante en Canadá por ser Canada Day. El día de ayer, la celebración de 150, el aniversario 150 de Canadá. Así que un saludo a toda la gente que nos ha escuchado aquí en Canadá. Ahora ya le va a tocar en unos días más a Estados Unidos. Gracias, que tengan buen día. Perfecto, y un saludo más de parte de Juan Manuel, adelante. Sí, gracias, Cristian. Un saludo para toda los seguidores que nos siguen vía redes sociales, deseándoles que inicien un excelente mes de julio, caluroso mes de julio para acá. Y nada más para cerrar, que en el evento principal de Slammiversary en Impact Wrestling, el patrón Alberto salió acompañado de su padre Dos Caras y de su hermano Hijo de Dos Caras, ¿no? En este
evento por el campeonato contra Bobby Lashley. Veremos más adelante si le trajo buena suerte llevar guaruras ahí, y aprovechando que el VAR no se aplica en la lucha libre, pues posiblemente te ayude a llevarse el campeonato. Un saludo y buenas noches, compañeros. Buenas noches a ti también, Juan Manuel, y bueno, esto del video replay, vamos a ver qué mismo decide la FIFA para el Mundial dentro de un año ya. Estamos a menos de 365 días de el inicio de la Copa del Mundo. Roger, sabía que quería decir algo, adelante. Sí, no, antes de despedir el programa, quiero solamente comentar sobre el VAR, Video Assistant Replays, como se le dice, que la Federación de Fútbol de Rusia le pidió a la FIFA dejar los equipos, los equipment, los quieren dejar en los estadios de Rusia para tenerlos ahí y practicar mientras en el fútbol de la primera división, para que de esa manera tengan mejor posibilidad de hacer un mejor trabajo durante el Mundial. Gracias. Muy buena idea, la verdad, muy buena idea. Javier. Yo ahora me despido con dos noticias. Una, el Atlas juega contra las Chivas el 4 de noviembre, el clásico. Ya se anunció la liga, el calendario. Así es. Okay. Y la otra noticia es que hoy es cumpleaños de Alex Morgan. Que no se podía faltar, ¿verdad? Felicidades, Alex. Exacto. Bendito el día en que naciste. 28 años, la novia de fútbol, como se le conoce. La novia del fútbol. Y que tenga bonita semana. Y nos vemos aquí el próximo domingo si me invitan otra vez a su programa. Sí, seguro que sí, porque okay, usted nos cae bien, no hay problema. Okay. Adelante, Ernesto. Gracias, compañeros. Les deseo la mejor de las suertes en este nuevo mes que vamos a darle, que vamos a seguir creciendo. Unidos vamos a hacer lo mejor, y pues Juan Manuel, también lo mejor para tu sección, mucho éxito, y gracias por estar aquí de nuevo, por compartir el deporte, que es lo más hermoso que hay, y que tengan buena semana, éxito, nos estamos escribiendo y viendo. Perfecto, yo se lo cierro con un día como hoy, 2 de julio del 2008, Río de Janeiro, segunda final Copa Libertadores, Fluminense 3, Liga de Quito 1, Para Fluminense anotaron Thiago Neves en 3 ocasiones, y para Liga de Quito Luis Bolaños, Liga campeón por penales. Así que para mí como hincha fue el mejor día de mi vida. Lastimosamente hoy en día este equipo, la realidad es totalmente diferente. Está en el puesto 11 entre 12 equipos en Ecuador, con graves riesgos de descender. Y desde aquí mando mi condena a la dirigencia otrora exitosa de este equipo, que está así borrando con los dos codos lo que hicieron con la mano hace ya más de, hace unos 9 años. Censura, en realidad, qué pena que mantengan un técnico, a un aprendiz, a un pasante como Gustavo Munoa en la dirección de este equipo. No se merece esto, este equipo no se merece su hinchada, así que yo mejor me despido antes de entrar más emocionado. Sí, ustedes podrán darse cuenta en estos instantes. Perdón la actitud, pero solo les duele ver esto, duele ver un equipo que llegó a topar el cielo con las manos en el título de América y verlo ahora cerca de descender. Gracias, amigos, esto es todo por hoy, y nos vemos la próxima semana aquí en Net Deportes, ya sabe, con el auspicio de Aeroméxico, 5 de la tarde, tu revista deportiva digital. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.